Asobal. Apostamos por el espectáculo. ¿Qué tal, señoras, señores? Y sean bienvenidos a El Coso Taurino de Vistalegre, bienvenidos a la capital de España y bienvenidos a esta edición 2011 de la Supercopa de España. Bienvenidos, parafraseando aquel anuncio de cerveza, quizás el mejor partido del mundo, Fútbol Club Barcelona Intersport y Atlético de Madrid, el heredero del conjunto de Ciudad Real y el regreso de una de las instituciones más notables en la historia del balonmano nacional, cuya presencia fue paralela también a la evolución de este deporte. Un equipo que acompañó la presencia de los equipos españoles en las grandes finales de competiciones internacionales y que ha regresado, tomando el testigo, insisto, de Ciudad Real, y que se va a medir al actual campeón de Liga y al actual campeón de la Liga de Campeones. Lo dicho, el mejor partido del mundo en el balonmano. Ahora vamos a ponernos a analizar este enfrentamiento con dos invitados de excepción. Enric Masip, un clásico en esta previa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enric? Buenas tardes, muchas gracias. En el caso del Fútbol Club Barcelona Intersport, en el caso del Atlético de Madrid, su presidente, Domingo Díaz de Mera. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora lo dicho, ahora nos ponemos a analizar este enfrentamiento al que le vamos a poner los principales epígrafes, los titulares más destacados de esta cita, que insistimos va a servir para que se midan dos de los más pujantes equipos que hay en el panorama balonmanístico mundial. De hecho, hay que tener presente que estamos hablando de un choque que va a reeditar lo que fue la finalísima de la Liga de Campeones, que se disputó hace apenas un par de meses. Aquel enfrentamiento en Colonia, entonces el triunfo para el equipo azulgrana. Un equipo catalán que, de hecho, se refuerza con dos nombres propios que además regresan a la que fue su casa, sus orígenes, como Miquel Aguirre Zabalaga y Viran Morros, ex del conjunto de Ciudad Real. También los manchegos se han reforzado, se han rearmado. Dos incorporaciones, Eduard Fernández y un cañonero danés llamado Markussen. Nombres propios como estos. Lo dicho, apunten este nombre. Es joven, todavía tiene que integrarse, pero apunta talento de talla mundial, Nicolai Markussen. Hablamos de uno de los grandes guardametas del mundo, Arpad Šterbík, el tercero de los destacados del conjunto del Atlético de Madrid. Uno de los pivotes más notables, Julen Aguinagalde. Los tres destacados del conjunto que hoy va a actuar como local enfrente casi nada al aparato. Apunten Daniel Saric, ayer reconocido como el mejor jugador de la pasada temporada y posiblemente uno de los responsables de que el equipo azulgrana se convirtiese en campeón de Europa. Lo habíamos apuntado, Viran Morros. Llega para acá, seguir confirmando que es uno de los mejores defensores del planeta. El tercero de los destacados, el gran capitán, Laszlo Nagy. También destacado, el mejor lateral derecho del pasado año. Un magiar casi casi español. Bueno, pues lo dicho, los nombres propios de este enfrentamiento que supone la edición de este año de la Supercopa. Creo que es buen momento también para conocer cuál es el palmarés de este torneo, que tiene un dominador máximo, el conjunto de Fútbol Club Barcelona, que ha sumado una incontestable cantidad de triunfos. De hecho, la última victoria hace apenas dos temporadas. Y evidentemente el líder de un palmarés, donde también aparece, por cierto, el Atlético de Madrid. Un repaso, insistimos, al palmarés de este torneo, que disputa esta edición 2011. Palmarés de una cita que abre la temporada en lo deportivo. Ayer se abrió en lo institucional con la celebración de la tradicional gala en estas mismas instalaciones, en el Coso de Vistalegre. Una gala que sirvió además para reconocer a los mejores jugadores del pasado año y que volvió a distinguir a Daniel Saric, repito, uno de los hombres que
fue protagonista de la temporada pasada y también de la Liga de Campeones. Destacados, evidentemente, en esa gala. Bueno, viendo las mejores imágenes de este torneo, que por cierto, evidentemente, acudieron. La presencia fue máxima de los componentes de uno y otro equipo. La presentación por parte de Giselle Calderón, de la actriz Giselle Calderón, con las Dream Chairs, que además han renovado, por cierto, contrato y que este año van a acompañar también cada uno de los eventos de la SOAL. Y como decíamos, con Daniel Saric destacado como mejor jugador del año. Posteriormente, lo que hicimos fue pulsar la relevancia de este partido. Nada más y nada menos que un Barcelona Atlético de Madrid. Bueno, pues Manolo Cadenas, mejor técnico de la pasada campaña, y Rafael Baena, su máximo goleador, nos dijeron lo siguiente. Sí, yo conocí el balonmano de élite en estos duelos y conocí a toda esta gente. Que fueron, y bueno, que son fabulosos, pero que fueron fabulosos haciendo balonmano, y desde luego, bueno, recuperar estos duelos yo creo que puede ser muy, muy bueno para nosotros, para todo el balonmano. Son de los mejores equipos, está claro que a un partido puede pasar cualquier cosa. El último partido directo importante fue el de Liga de Campeones, que todos recordamos. Quizá yo creo que Barcelona, por la plantilla, no sé si está un poco por encima, pero no sé, a un partido puede pasar de todo. Bueno, pues lo que indicaba Rafa Baena, lo que indicaba Manolo Cadenas, Enric Masip, el ruido ensordecedor, lo primero que tengo que preguntarte, el ambiente es espectacular, es un ambiente, insisto, no lo puedes describir otra palabra que es ensordecedor. Bueno, yo la verdad es que me alegro mucho de que estemos jugando aquí con la vuelta del Atlético de Madrid, porque tuve la suerte como jugador de jugar contra ellos y creo que era necesario, a pesar de que sabe mal por Ciudad Real, pero era necesario que en Madrid hubiera equipo y que además estuviera bajo el paraguas del Atlético, ¿no? Y hoy será, pues, en este escenario, un partido muy complicado donde poco a poco se va llenando y realmente se puede batir el récord de espectadores en un partido en España. Eso te iba a decir, que tú has vivido más de uno y más de dos de esos Barcelona Atlético de Madrid, que decía Manolo Cadenas que le enseñó lo que era la tensión competitiva, la espectacularidad y la grandiosidad de este deporte en este país. Sí, además tuve la suerte de jugar en Magariños también con Granollers y bueno, yo era muy jovencito, después con el Barça cogí la última etapa del Atlético de Madrid y bueno, fue una lástima que desapareciera y ojalá muchos equipos de fútbol pudieran hacer lo mismo con equipos de balonmano, porque la difusión evidentemente es otra, ¿no? Bueno, cuando vemos que está ondeando ya en el cielo de este pabellón de Vistalegre la camiseta número 3 del Atlético de Madrid, con un ilustre como Cecilio Alonso, uno de los grandes, de los que ha hecho grande, de hecho, al Atlético de Madrid. Bueno, Enric, llegáis después de ser campeones de Liga, campeones de la Liga de Campeones. Aunque hay mucho equilibrio, el pronóstico dice que sois favoritos porque venís de ser los actuales vencedores y porque además hace apenas 2 años ganasteis ese torneo, porque es un torneo que se os da bien, pero mucha igualdad, ¿no? Muchísima. Yo creo que está al 50% la eliminatoria, porque es verdad que jugamos en Madrid, es verdad que somos nosotros campeones de Europa y de Liga, pero no hay que olvidar que el año pasado el Ciudad Real ganó los 3 títulos, Copa Sobal, Supercopa y Copa del Rey, y además llegó a la final de la Champions. Los dos equipos siempre han sido partidos tremendamente igualados. Ellos han sufrido 2 cambios, nosotros también. Hemos fichado a Mikel, ha venido Viran, en caso de ellos, pues Marcos en un gran lanzador y Eduardo de Valladolid. Bueno, yo creo que ha habido pocos cambios. La base de los dos equipos es la misma, los dos técnicos, los mismos estilos. Y como siempre estamos acostumbrados a ver buen balonmano, pues no será, pues ahora no será una excepción y seguro que será un partido muy complicado para todos. Eso te iba a decir, de los fichajes, quizás Viran el que más puede llamar la atención, es un extraordinario defensor y puede ser un pilar para el Barcelona porque es uno de los mejores del mundo en su puesto. Y además es curioso porque nosotros somos un equipo que en los últimos años hemos cogido un sistema defensivo que Pasqui ha implantado en el equipo y necesitamos un jugador como él también, pues para ir enseñando a los que van subiendo y después para ayudar mucho a los que son especialistas como Jernemir, que tienen pues la defensa muy automatizada y nos va a ir muy bien. Además es verdad que Viran era un jugador pues de Ciudad Real y evidentemente también le resta, ¿no? Aunque también ellos tienen grandísimos jugadores. Gracias, Enrique, y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues el nombre propio en este momento en el pabellón y el griterío del público, reitero y repito, ensordecedor en la salida de Cecilia Alonso de lo que es la pista. Y nos vamos precisamente a esa pista para pulsar y conocer la primera valoración de esta temporada de mi habitual pareja de baile, don Alberto Urdiales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, y efectivamente, como estabais comentando, una reedición de la pasada final de la Liga de Campeones, muy pocas novedades. Quizás llama la atención el cambio de Biran Morros para reforzar todavía aún más el sistema defensivo del equipo de Xavi Pascual, la llegada de Marcus en un cañonero que no va a dejar a buen seguro indiferente a nadie. Sus 215 centímetros y su poderosísimo lanzamiento pueden reforzar muy mucho el ataque del poderoso también Ciudad Real. En fin, pocas novedades en lo deportivo, pero máxima tensión para abrir de nuevo esta temporada 2011-2012. Bueno, pues con los componentes de Fútbol Club Barcelona Intersport, que ya han saltado a la pista, cuya salida evidentemente ha sido acompañada por el sonido de viento del público, del aficionado del Atlético de Madrid, para hablar precisamente con el máximo responsable del equipo rojiblanco. Don Domingo Díaz de Mera, por ir de atrás adelante, aparece el Atlético de Madrid, se marchó Ciudad Real. Si a alguien le duele la marcha de Ciudad Real, es a usted. Eso es una cosa que no tiene ninguna, ni ofrece ninguna duda. Los peores ratos que yo he pasado en mi vida los he pasado cuando tuve que tomar la decisión de cambiar y salir de Ciudad Real. Pero yo creo que en la vida hay que tomar decisiones en momentos difíciles y hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, y yo comprendo a todo el mundo, pero creo que era lo mejor para el equipo y para el balonmano. El Atlético de Madrid que aparece, que regresa, y creo que lo que escuchamos de ambiente, el bullicio, la animación que acompaña, es uno de los motivos por los que quizás el regreso del Atlético de Madrid puede ser una medida que al fin y a la postre, como dice Enrique, para el balonmano pueda ser beneficiosa. Yo creo que los seguidores del Atlético de Madrid van a apoyar muchísimo al equipo, pero hay que ser también realista, y creo que sería un error olvidar que Ciudad Real, los seguidores de Ciudad Real han animado como nadie al equipo también. Lo que pasa es que el volumen, el número es importante, y el número de Ciudad Real desgraciadamente es el que es, y aquí creemos que tenemos la posibilidad de incrementar de una manera muy importante a nuestros seguidores. Gracias. Bueno, pues los ingredientes están puestos, los jugadores sobre la pista. Vamos a vivir como merece esta Supercopa. Fútbol Club Barcelona Intersport, balonmano Atlético de Madrid. En esta 26ª edición de la Supercopa Sobal, cita entre balonmano y Fútbol Club Barcelona Intersport, y creo que Alberto Urdiales anda ya con protagonista. Sí, estamos con el preparador de este Barcelona Intersport. Después de un final de temporada maravilloso con el Barcelona recuperando los títulos tanto de Liga de Campeones como el título liguero, se presenta otra temporada realmente apasionante. Bueno, sí, lo que pasa es que es pasado, ¿no? Está claro que el año pasado hicimos una temporada magnífica, pero bueno, eso ya terminó y ahora hay que intentar conseguir nuevos retos. El ambiente en este coso de Vista Alegre es sensacional. Sí, la verdad es que ya esperábamos una cosa así, pero bueno, no nos preocupa mucho, sabíamos lo que había. A nivel deportivo, jugadores, ningún problema, ¿en qué momento llegan? Bueno, en la altura en la que estamos no vamos sobrados de preparación, pero creo que es lo lógico, creo que los dos equipos en ese sentido estamos igualados. Vamos a ver cómo va el partido. Pues mucha suerte y que tengas una muy buena temporada. Gracias, Alberto. Bueno, pues los comentarios del preparador del conjunto azulgrana de Xavi Pascual. La preparación, el punto de preparación va a ser obviamente determinante. No hay demasiada carga de partidos.
habrá que ver cuáles dos equipos se han preparado de la mejor manera posible, con nombres propios. Veremos el estado del acoplamiento de los nuevos. Y escuchamos a Xavi Pascual, vamos a escuchar las impresiones de Talán. Dale, Alberto. Estamos con Talán Dusibadé, preparador de este Atlético Madrid. Muchos cambios este verano, pero en el plano deportivo, pocas novedades. Bueno, la verdad es que en ese sentido tenemos que agradecer a Atlético Madrid, que nos ha permitido seguir manteniendo esta plantilla y seguir manteniendo esta ilusión de poder luchar por todos los títulos. La llegada de Markussen y de Edu para reforzar al equipo, importantes. Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que con Markussen hay que tener un poco paciencia. Un jugador de una liga diferente, de un país diferente, que necesita su tiempo de adaptación, pero es una clarísima apuesta de futuro. Esperemos que nos dé muchas alegrías en futuro. ¿Qué esperamos de esta temporada 2011-2012 de este nuevo Atlético Madrid? Cada partido siguiente. Mucha suerte. Gracias. Bueno, pues las impresiones de Talán Dusebayev. Cecilio, historia del Atlético de Madrid. Cecilio, historia atlética. Cuando ahora desde la pista se lanzan los balones en la búsqueda de ese graderío. Además, va llegando, sigue llegando gente. La ubicación de este recinto en el centro de la capital de España. Es evidente que vaya retrasándose la entrada de los hinchas. Eso sí, la entrada es muy interesante. Y la animosidad de los aficionados, de los hinchas, que se dan cita. Por cierto, ya que completábamos los protagonistas de uno y de otro equipo, Javier Pastor Gamón, José Miguel García Fernández, los encargados de impartir justicia, y José Javier Umbrados, al que siguen las cámaras, el único jugador de la Liga Asobal que ha actuado en las filas de ese vetusto del antiguo Atlético de Madrid, el único que sabe lo que es lucir la rojiblanca, que como siempre él decía, era portero. Eso siempre es un punto en su contra. De hecho, siempre indicó que una de las grandes frustraciones, aunque como portero sobra, era que nunca lucería la camiseta del equipo rojiblanco. Los hombres del FC Barcelona, con Miran Morros, cuya presencia, lo decíamos, lo comentábamos con Enric Masip. Alberto, la presencia de Miran Morros es fundamental, es un fichaje fantástico. Y ojo, con presencia también, ya que hablábamos de nombres propios, de don Enrique Cerezo, de don Gregorio Manzano, el presidente y entrenador del Atlético de Madrid, de la sección de fútbol del Atlético de Madrid, acompañando en el palco hombres como Domingo de Vera, también el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, don Juan de Dios Román. Alberto, tiene pinta de que es una Supercopa especial. Tú has vivido muchas Supercopas en la pista, también alguna que has vivido ya como comentarista, y da la sensación de que hay un punto especial, un punto de picante diferente. Hombre, es evidente que el retorno del balonmano Atlético Madrid aquí a Madrid, y lo que significa, lo que ha significado para la historia del balonmano, la evolución. Segundo, Alberto, que el saque de honor lo va a realizar. Estamos en época de Vuelta Ciclista a España, pues uno de los ciclistas más destacados de nuestro país, Samuel Sánchez, que hacía ese saque de honor. ¿Le has visto maneras a Samuel? Hombre, estaba. Se ve que tiene buen fondo físico. Sí, sí, sí. Igual sobre la bicicleta se maneja mejor. Bueno, decías, Alberto. Pues sí, comentaba que el retorno del Atlético de Madrid, no solo por la vuelta, sino por lo que ha significado durante muchos años el equipo rojiblanco para la evolución de este deporte de balonmano. Está impreso en la retina, pues, muchas imágenes de aquel extinto Atlético de Madrid, y desde luego el ambiente, este coso de Vista Alegre prácticamente lleno, con un ambiente que hacía muchísimo tiempo igual que no veíamos en un partido de estas características. De hecho, ver la rojiblanca, con permiso del Puerto Sagunto, que ya lucía esos colores, y la presencia de la rojiblanca, en este caso del Atlético de Madrid entre el Barcelona, nos retrotrae a épocas pasadas. Primer balón que ya maneja el equipo rojiblanco. Ahí bola para que juegue Chema Rodríguez. Nicolai Markussen, Chema Rodríguez dejado para Isaías Guardiola, el protagonista de la edición del pasado año, anotando el tanto que dio la victoria a Ciudad Real. Filtra bola, busca Chema, pilota dentro. El tanto de Jurano Quiregalde. Y Barcelona Intersport, perdón, de salida con el mismo sistema defensivo, ese 6-0. Con Magnus Jernemyr al mando
de las operaciones en defensa, ese cambio de ataque, defensa con Siarey Rutenka. Y como siempre, Talan Dusibáyev, ese 5-1. Con el sueco Jonas Kalman en esa posición de avanzado. Y cometiendo falta, de hecho, el mencionado Jonas Kalman. Y Didier Dinan en el centro de ese 5-1. Bola para Siarey Rutenka, va al suelo. Jonas Kalman juega las lonas, se encuentra Raúl Entre Ríos. Los árbitros que paran el juego, había caído Jonas. Y en el bloqueo de Cedric Sorando. Jonas Kalman. Los colegiados. Pastor Gamón, García Fernández. Bola para Barcelona Borges. Estamos en pretemporada también tú y yo, ¿no? Sí, sí, se nota. Sí. Bola para Siarey Rutenka, lanzamiento dentro. Sí. El tanto de Siarey Rutenka. Hay una acción individual del bielorruso. Marchó ahí, vemos repetida la acción de la posición defensiva de Isaías Guardiola para batir a Arpad Sterbik. Lo duelo estelar que siempre se repite en estos enfrentamientos. El mejor guardameta y mejor jugador de la pasada temporada, Daniel Saric. Aunque fuera determinante en la consecución de Barcelona Borges del pasado título de Liga de Campeones. Sensacional Daniel Saric. Ha sido ayer, ha recogido el galardón a mejor portero y mejor jugador de la temporada pasada. Ay, bola para que juegue Isaías Guardiola, dejando para Nicolai Markkusen. Defendido por Magnus Derry, mira, llamaba a Markkusen, forzando la acción, sufriendo falta. El golpe franco para el Atlético de Madrid con cartulina amarilla. Markkusen, que tiene que aportar mucho lanzamiento exterior, un jugador, ya hemos comentado, 215 centímetros, con un lanzamiento realmente terrorífico. Y que a buen seguro, a medida que se vaya acoplando, irá aportando mucho en esa faceta del juego. Chema intentando abrir, buscando a Jonas Kalman, vuelve a sufrir falta, de nuevo golpe franco. Se cierra bien la defensa del FC Barcelona Intersport. Balón para que juegue Jonas Aguinagalde, lo hace con Chema Rodríguez. Dejando para Nicolai Markkusen, manos blandas, viene la recuperación azulgrana, juega Laszlo Nagy, deja para Raúl Entre Ríos, viene el ataque, aparece Juanín García Lorenzana. Baja para Raúl Entre Ríos, Raúl para Juanín, el lanzamiento. Balón para el Atlético de Madrid, bola para Luca Baloa, llama al francés Divry. Había la falta del leonés de Juanín. Juega cartulina amarilla en esa acción uno contra uno de Luca Baloa, del internacional francés. Ahí vemos el diálogo de Juanín García con el colegiado. Por cierto, Juanín García, que creo que todos los años ha llevado el título de galardón de extremo. Está asignado de antemano. El extraordinario internacional español. La bola para Nicolai Markkusen, lanzamiento dentro. El tanto de Markkusen. Primero para el danés. Un colegiado que manda a repetir el saque. No estaba Eric Sorando con los dos pies en la zona, y vemos repetida la acción, la finta de bote, cómo se marcha a la posición de Laszlo Nagy para conseguir su primer tanto en competición oficial como jugador rojiblanco. Y hay que reconocerlo, el ambiente es espectacular, espectacular. La bola para Albert Roca al centro, el tanto de Albert Rocas. El primero para Albert Rocas desde el extremo, muy seguro. Vamos, a pesar del contacto defensivo, es capaz de batir a Arpad Sterbik por el ángulo largo. Dos iguales en el marcador. Algo más de 4 minutos consumidos de este primer periodo en la Plaza de Toros de Vistalegre. Hoy más que nunca hay mucho torero en pista. Bola Isaías Guardiola, juega Markkusen, el lanzamiento a la mano que ha metido Daniel Saric. Desviando ese lanzamiento exterior de Nicolai Markkusen, que se va al cielo, y en su caso el cielo siempre queda más cerca. Balón para Siarey Rutenka. Cartulina amarilla para Jurkiewicz. La primera para el polaco, que va a seguir siendo azulgrana. Y pues que advierte a La Roca, a Didier Dinar. Después de años compartiendo este centro de la defensa con Viran Morros, ha cambiado de pareja de baile. Ahora sonando Siarey Rutenka, Laszlo Nagy. Dejando para Siarey Rutenka. Acción del bielorruso. Buscando muchísima movilidad en este inicio de partido. Barcelona Intersport. Mucho desdoblamiento tanto de extremos como de jugadores de primera línea. Buscando esos espacios y provocar los errores de cambio. Al solo Cedric Sorando. Sufría la
Infracción, la falta. Disculpaba Luca Baló, salió desequilibrado Searé y Rutenga después de esa nueva cinta sobre Isaías Guardiola. Brazo arriba de los colegiados para advertir de la posibilidad de pasivo. Aparece la zona, tiene lanzamiento. La intervención de Arpad Sterbik, el rechace para Searé, el segundo para Rutenga. Estuvo muy atento en el rechace después de la intervención del guardameta. El balonmano Atlético Madrid, ahí vemos la acción. Rutenga es un maestro en rebañar esos balones. Ahí en esos 6 metros. Agarró balón y a la jaula. El segundo para Rutenga. Hay bola para que juegue Julen Aguinagalde. En ese característico de 2 contra 2, Chema siempre buscando a Julen en los 6 metros. La aportación de Irundarra que tiene que ser de nuevo fundamental. El lanzamiento al tercero del Atlético de Madrid. Lo conseguía Chema Rodríguez. El marcador es 3 iguales. Hemos repetido el tanto de Chema. Y vemos como el Laszlo Nagy se queda muy enganchado a Julen Aguinagalde para intentar posibilitar el juego a los 6 metros, cosa que aprovechó perfectamente el palentino para penetrar y anotar. Hola, Laszlo Nagy jugando con Albert Rocas. Laszlo Nagy de nuevo para Raúl Entre Ríos. Searé Rutenga deja para Cedric Solandú. Aparece desde el pivote. Laszlo Nagy deja Searé. Gana Raúl Entre Ríos. De nuevo para Searé Rutenga. Llama la acción de el ex de Ciudad Real. La intervención de Arpad. Bola Atlético de Madrid. Aparece Luca Baló. Dejando Mario Jurkiewicz, problemas para el polaco, se pausa el juego a rojo y blanco. Miren los cambios. Viene Aguinagalde, dorsal número 13, que es el que sustituye en esas tareas ofensivas a Mario Jurkiewicz, que lo propio Chema con Didier Dinar. Bola para que juegue Isaías Guardiola. Y balón para el conjunto Atlético. Bola Chema. Allá va el palentino dejando a Mario Gira para Markussen. Luca Baló. Bola Julen. Julen se gira. Lanzamiento dentro. El tanto de Julen Aguinagalde. De momento están encontrando en los 6 metros a Julen Aguinagalde. Vemos después de la circulación de Luca Baló, funciones de primera línea, asistiendo al internacional español. Bola para que juegue Laszlo Nagy. Con Talán Dusevallev, en la dirección del equipo Atlético. Bola para Cedric Solandú, dejando a Raúl Entre Ríos. El gijonés. La cartulina amarilla a Didier Dinar por ese empujón precisamente sobre el menor de los Entre Ríos. La amonestación para el francés. La relevancia de este partido es tal que hay medios de comunicación franceses. La televisión francesa, de hecho, ha acudido a este enfrentamiento, insisto, para dar muestra del nivel de esta y la repercusión que tiene este partido. Bola para Luca Baló. A llamar francés, deja Jurkiewicz, Chema Rodríguez. El palestino forzando la acción, estrellando la bola en la cruceta. Había falta, golpe franco. Protesta todo el banquillo Atlético al entender que esa acción de Laszlo Nagy pudo ser sancionada con 7 metros. No lo han visto así los colegiados. Y como siempre, Chema apurando hasta el límite las acciones en transición rápida. Faceta en la que sigue siendo un auténtico maestro. Bola para que juegue Chema Rodríguez. Nicolai Marcus en el lanzamiento. El blocaje de la defensa. Metió mano. Sonic. Ya lleva 2. No me equivoco, las 2 a Marcus, de hecho. Sí, los 2 lanzamientos exteriores, esta vez ayudado por el blocaje defensivo. Vaya pie que acaba de sacar Arpad Sterbik, en su caso ya lleva 5. Bola para Chema, entre arqueros anda el juego, aparece Chema Rodríguez, no quiere ser menos Daniel Saric. Yo creo que los 2 guardametas han bajado la cancela en este inicio de encuentro. Nos cansamos de repetir una y otra vez la enorme importancia que adquieren los guardametas en estos partidos. Pueden ser, o suelen ser, factor decisivo. Bola para que juegue Laszlo Nagy.
Albert Roque asoma, de nuevo la zona, deja ese balón, buscaba Raúl, había falta. Un golpe franco de Jonas Kalman en la acción sobre el Lars Lonach impidió que ese balón llegara a su receptor. Para Jesper Bryan. Dorsal número 3, no, Desmo. Sturmik. La intervención de Arpad Sturmik, que empieza a subir sus prestaciones con el paso de los minutos. Juega Luca Malo, intentando enviar bola al suelo, Lars Lonach. Capturó el balón, se giró, lo agarró. Bola para el equipo catalán. Una nueva pérdida, buscó sorprender con un pase por la espalda, no estaba atento Mariusz Jurkiewicz. La cancha la Desmo. Llevamos 11 minutos y cualquiera diría que venimos de una pretemporada. Sí, los equipos están encontrando con cierta facilidad el lanzamiento. En este caso Barcelona Intersport, que se está encontrando con lanzamiento de Xavi Rutenca, que está tomando la responsabilidad de los suyos. Y que ha sorprendido con ese lanzamiento en apoyo, ha cambiado durísimo. Hemos repetido la acción, cómo está Markussen, que no ha podido efectuar el cambio ataque-defensa. Y las intervenciones, la sucesión de intervenciones de uno y otro guardameta. Minuto y medio de la primera parte, España 4. Balón para el Atlético de Madrid. Bola para que juegue Isaías Guardiola. Chema Rodríguez. Markussen, Chema Isaías, Isabel filtra, intentaba enviar bola buscando Julen, dentro el tanto de Julen. Bueno, pues si Xavi Rutenca está monopolizando el ataque de los suyos, es Julen Aguirre-Galde. Que ya lleva tres. El golpe franco señalado por los colegiados en ese balón que había interceptado Luca Baló. Seguirá teniendo posesión del balón Barcelona Intersport. El tanto de Julen Aguirre-Galde. Y bola para Albert Rocas. Futuro padre, por cierto. Breve. Balón para... Se aproveche para dormir ahora. Faltaba el comentario habitual. El lanzamiento a la parada de Arpad Sturmik. La falta que lo cometió ahora Raúl Entre Ríos en el rechazo. Aparece la carrera del Atlético de Madrid, pero hay que volver a poner la bola en movimiento. Sí, han señalado que ese rebote que volvió a las manos de Arpad Sturmik, que había golpe franco, tendrá pues que poner el balón precisamente el arquero atlético Arpad Sturmik. Jugará el diálogo del colegiado con Chema Rodríguez. Hemos repetido la acción, Raúl, la intervención de Arpad. Y la bola para el equipo rojiblanco madrileño. 5-4 en el luminoso de este coso. Bola para Chema. Chema Markussen. El suelo Nicolai Romer Berg Markussen. A ver, cartulina amarilla para Jesper Bryan. No desvó por esta acción sobre compañero de selección. La tercera cartulina amarilla, sí, para el conjunto azulgrana. La próxima conllevará 2 minutos. Exclusión. Aparece Chema Rodríguez para enviar buscando extremos. Junes, calma, lanzamiento a la madera. Balón para Barcelona. Intersport, que también, por cierto, estrena patrocinador del equipo azulgrana. El intento de Juanín. Y a ver, cartulina amarilla para Isaías Guardiola por esa acción sobre Juanín, que ha sido seleccionada con 7 metros. Hemos repetido la acción, el empujón desde esa zona exterior. Y habrá 7 metros para el propio Juanín. Bueno, pues va a ser Juanín García Valenzana, el leonés eterno, el que va a ejecutar el lanzamiento enfrente. Vuelve a estar Arpad Sturmik. El lanzamiento, la parada de Arpad. Bueno, la primera parte, los primeros 13 minutos de Arpad Sturmik. 8 balones lleva ya. Uf, ahí vemos cómo intentaba transformar, colocar ese balón entre las piernas del guardameta internacional español. Pero desvió con su pierna izquierda. Bola para Chema Rodríguez, dejando para Markussen. Chema, Isaías, Chema. El amago de envío, lanzamiento. Pero llegó a tocar Xavi. No sé si llegó a rozar ese balón. Sí. Guardameta. Por cómo lo celebra, creo que sí. Intuyo. Aquí lo vamos a ver con... Sí. Con la mano, el brazo derecho. La intervención, extraordinaria, por otra parte, Daniel Saric. Ha puesto la pierna a una altura que a mí me cuesta.
Bola para que intentase jugar Raúl Entre Ríos. 7 metros. Y 7 metros. Isaias Guardiola. Hemos repetido la acción. Supera Raúl Entre Ríos ese contacto. Ya de la línea a los 6 metros. Cambia ejecutor. Y cuando hay relevo ya habitual. Estaba Musibayev, minuto 15. Allá va Alberto, que hace un lanzamiento segundo de 7 metros consecutivos del equipo. ¡Gran travesaño! Bueno, segundos 7 metros que no consigue transformar Barcelona Intersport. Se sienta Isaías a la cancha Quiro, se sienta Markussen. Aparece Alberto Entre Ríos, la dirección queda para John Cañellas. Balón para el Atlético. Intentaba Alberto Entre Ríos, pero la recuperación del hermano. La bola en la contra, mira Morro. El tanto de Miran Morros, que se estrena, de hecho se estrena la primera de las apariciones en el partido de él. En una faceta que dominaba como sí, nadie en el punto rival. Y que ahora ejecutaba a la perfección en la primera ocasión que ha tenido. Ahí vemos el robo de balón de el menor de los Entre Ríos, precisamente a su hermano, y el contraataque puesto las tablas de marcador. Como hemos visto la otra intervención de Daniel Saric al lanzamiento de Kiro Lázaro. Decíamos que Arpad está rayando un nivel extraordinario. Como 5 allá. Daniel Saric, que no quiere ser menos. Bola Saric, dejando para Konstantin Igrópulo. Se eleva Igrópulo el lanzamiento. El tanto de Konstantin Igrópulo. Se marchó en esa acción de uno contra uno sobre Jonas Kalman. Hemos repetido, llega un poquito tarde Didier Diner para intentar bloquear el lanzamiento. Barcelona Intersport que coge de nuevo la delantera en el marcador. 5-6 en el luminoso. Estuvo por delante con el 2-3. Indicaciones sobre el Sarmiento del preparador del equipo azulgrana, de Xavi Pascual. Bola para Alberto Entre Ríos. Deja para que juegue Kiro Lazarov. Alberto busca extremo. Aparece Roberto García Parrondo. Deja para Alberto Entre Ríos. Bola Kiro Benoza. El Barcelona intentaba levantar y sufrir la falta de Lodesbo. El golpe franco para el Atlético de Madrid. Bola Cañellas. Alberto Entre Ríos. El lanzamiento Alberto Suárez. Los porteros están a un nivel sensacional. Sí, de hecho, es el motivo por el que en 17 minutos apenas llevamos 11 goles. Suman 14 intervenciones los guardametas. Balón para Dani Sarmiento, el canario. La magia canaria sobre la pista ahora del pabellón madrileño. Juega Igrópulo. Deja para Xanay Rutenka. Bola para Víctor Tomás. Víctor Igrópulo. Circula la bola. Aparece Dani Sarmiento. Aprieta la defensa del Atlético de Madrid. Viene el lanzamiento de respuesta del Atlético. Apareció en el contragolpe. Sí. Muy clara la exclusión. Agarró en ese inicio de contraataque. Creo que fue Víctor Tomás en el inicio del mismo a Marius Jurkiewicz. Aparte de que era ya la tercera, ya había cumplido el ciclo de 3 tarjetas amarillas, aunque hubiera sido cartulina amarilla. Víctor Tomás que ve los 2 minutos por esta acción impidiendo la salida en contraataque del Atlético Madrid. Bueno, pues la primera superioridad para uno u otro equipo en lo que llevamos de partido. Una variación táctica interesante. Edu Fernández, que se ha incorporado para jugar esas acciones en doble pivote. La bola para que juegue David Davis. Dejando para Alberto Entre Ríos, David para Alberto dejando para Kiro va al suelo, enviando buen lanzamiento dentro, el balón que ha metido Kiro Lanzano. Cayéndose prácticamente, perdiendo completamente el campo de visión donde estaba Julen Aguinagalde, fíjate qué pase ha sacado por la espalda, sensacional. Bueno, y luego el lanzamiento de Julen Aguinagalde tirando de muñeca. 6 iguales en el marcador. Bola para Igrópulo, la celebración de Julen. Toda la rabia del mundo. Intentaba enviar Dani Sarmiento buscando en los 6 metros. Balón que va a seguir siendo azulgrana. Recuerden el inferioridad numérica, el equipo de Xavi Pascual. Todavía lo estará durante 53 segundos. Y luego el ritmo de partido no hace ni mucho menos vislumbrar que es un partido de inicio de temporada. Los equipos tienen, ambos equipos, mucho ritmo en el juego, sobre todo en la circulación de balón. Y las
Todavía falta un poquito de puntería, de esa definición final, pero... Que porque son dos equipos que tienen un fondo de armario amplio, pero el nivel para ser, el ritmo para ser partido de el primer partido oficial es muy alto. Es muy, muy alto. Bola para Dani Sarmiento, el brazo arriba de los tres, que nos aparece el Canario, viene el lanzamiento, la respuesta de Arfad. Balón para el Atlético de Madrid, aparecía Roberto García Parrondo, cruza pista. Deja para Joan Cañellas forzando la acción. Golpe franco. El golpe franco, vendrán los cambios a la carrera, aparecía Jarramir, también vino Morros, no del Boa. Por los rojiblancos, Julen Aguinagalde y Alberto Entre Ríos. Aquí no hay pausa. Bola Atlético, Quiro, Quiro, Alberto Entre Ríos. El Gijonés encontrándose con Magnus Jarramir. Un extraordinario defensor. La pareja que puede hacer Jarramir Viran ahí. En esa tiene zona. Infinidad de rotaciones en ese sentido, en muchas variaciones. Para ajustar para los distintos tipos de defensa que quiera poner Xavi Pascual en funcionamiento, porque jugadores como comentabas de esa talla, aparte de Laszlo Nagy, de Jesper Bryan, no desbo de Sorrendo, y una pléyade de estrellas y de sensacionales defensores para ese sistema defensivo, ese 6-0 que le gusta utilizar a Xavi Pascual. Hola, para que juegue Roberto García Parrondo al suelo, Joan Cañellas, una que ha recuperado ya. Excluido ahí, perdón, americanista. Balón para Quiro. El lanzamiento de Lanzaro dentro. El tanto de Quiro Lanzaro que se estrena. Esto de rabia de Robin. El macedonio en esa acción individual buscó un lanzamiento en apoyo, sorprendiendo a Nodesbo, que se quedó un poquito atrás, permitiendo a Quiro Lanzaro para anotar. Bola para Dani Sarmiento jugando con Constantin Higrópulo. Rutenka, Higrópulo, Dani Sarmiento de nuevo para Higrópulo. Deja la bola para Seri Rutenka jugando con Dani Sarmiento. El Canario viene el lanzamiento, la parada de Arpad. Bola para David Davis, viene el contragolpe rojiblanco a la carrera. Joan Cañellas cruza pista. Forzando la acción al suelo. Falta, balón para el Atlético de Madrid. El Arpad que lleva 10 balones detenidos en estos 21 minutos y 15 segundos que llevamos de primera mitad. Balón para Alberto Entre Ríos. David Davis. Alberto, David, Alberto. Entre Ríos para Julen. Se gira lanzamiento al travesaño. El intento de Julen Aguinagalde. Llegó a tocar Daniel. Vamos a ver. Con el lanzamiento extraordinario de Cristian Ugalde, observó perfectamente el lugar en el que estaba colocado Arpad Šterbik. A la sorprendencia con ese lanzamiento, vaselina, pintado el extremo internacional. Y lo vemos con detalle. Y el cesto nos supera. Esa repetición que nos ofrece don Jorge Nieto, el buen Carayán de la realización española, que nos alegramos que... Ya anda a pleno rendimiento. Bola para el Atlético de Madrid. Problemas para Julen Aguinagalde. Intenta girarse, va al suelo. Hay falta. Viendo. Y sigue buscando el Atlético de Madrid con mucha insistencia en los 6 metros a Julen Aguinagalde. El que está encontrando bastante en estos 21 minutos. 22 minutos y medio que llevamos de juego. Juega Alberto Entre Ríos. Deja bola. Busca a Julen. Intenta girarse el lanzamiento dentro. El tanto de Julen Aguinagalde. Que lleva 5 de los 8. Del equipo colchonero. Y solo ha errado un lanzamiento, ese que vimos anteriormente que se estrellaron la madera. Repetido de nuevo el tanto de Lirun Darra. 8-7 en el marcador. Poco más de 7 minutos y bajamos el telón de esta trepidante, frenética. Primera mitad para Roberto. Para Roberto García Parrón de la opción de. Con el día de Rutenka. Para el equipo azulgrana. Bola para Dani Sarmiento jugando con Seri Rutenka. De nuevo Dani Sarmiento, deja bola, aparece Grópulo, se eleva de nuevo Siarey. Siarey para Dani. Dani intenta abrir, encuentra a Víctor Tomás al suelo, la defensa de Mario Jurkevic. Balón para el Club Barcelona Intersport. Bola y Grópulo, Dani Sarmiento. Juega Dani. Dani, Siarey. Higrópulo, Dani, Dani abre, busca extremo, Cristian Ugalde, dentro. El tanto de Cristian, el segundo.
Lanzó de nuevo el extremo de Barcelona, Interesport. Ahí vemos que bien cierra las piernas Arpa de Stervi para intentar detener el lanzamiento. Está muy atento Cristian para darle su último golpe de muñeca. Lo vemos que Xavi Pascual pone una defensa 4-2, adelanta a sus dos exteriores defensivos, Víctor Tomás y Cristian Ugalde en defensa individual. Hay balón para que juegue el Atlético de Madrid después de la infracción, el golpe franco. Hola, Julen Aguinegalde. Con Alberto Entre Ríos. Alberto para Yunas. Alberto Entre Ríos de nuevo. Están de enviar bola, busca Yunas. Yunas se eleva, hace volar a su par, dejando para Kiro Lazaro. Bola que busca en el pivote de los 100 metros. El tanto de John Cañellas. Está moviendo muy bien los jugadores rojiblancos en los 6 metros. Fíjate que la mayoría de los goles los ha conseguido precisamente desde esa situación, de esa localización. Ahora ha sido Joan Cañellas en inferioridad numérica. Y ojo, porque es otro de los detalles del encuentro. En la pasada final de la Liga de Campeones, Barcelona Borges gestionó mucho mejor las desigualdades numéricas. Y eso junto con la sensacional actuación de... Juega Joan. El lanzamiento, el tanto de Joan Cañellas. Y ojo que se ha llevado un golpe, no desvó. Salió a Blo a intentar bloquear el lanzamiento. No sabemos si ha sido con el codo. Se marcha, aguanta hasta el último instante. Sí, parece que golpea con el codo involuntariamente Joan Cañellas al protegerse del golpe. Sí. Xavi Pascual protestando. Creo que se ha ido un silbato antes del lanzamiento de Joan Cañellas. Sí, entiendo que el silbato se ha oído. Sí. Es lo que estaba reclamando el banquillo de Barcelona Interesport. Hola, nada, no deja de Pulo, dos arriba el Atlético de Madrid. La primera vez que cobra esa renta el equipo colchonero, el equipo de Talán. Dijo que el que se ha hecho daño ahora es Jurjevic. Sigue doliendo, aquí vamos a ver la acción, el envío de Dani. Eso sucedía en el otro lado, buscaba Dani Sarmiento un pase picado para encontrar a sus dos pivotes, en este caso era Rutenka y Jesper Bayern, no desvó. Rutenka que se sigue doliendo. Ha sido una parte conflictiva. Ahí ha habido mala parte, para darte un golpe a esta altura de la vida. Ha chocado con no desvó. Lanzamiento de Jesper Bryan, no desvó. Barcelona Borges, y qué extraordinario pivote todo. Qué fantástico, jugadores. Vemos cómo la posición está muy basculado Mario Jurkiewicz, que no puede interceptar ese pase a los 6 metros que anota el internacional danés. 10-9 en el marcador. Bola para que juegue Joan Cañellas. Kiro Lanzarov. Joan Cañellas, Julen Aguinegalde. Deja para Kiro. Se va. Kiro Lanzarov sufre la falta de Magnus Jarremir. Golpe franco. Bola para Alberto Entre Ríos, rock and roll. Manejando el esférico, enviando a Julen, lanzamiento, Julen dentro. Que viene escondido el balón Julen para sacar el lanzamiento por debajo de él. Y qué bonita la acción, de nuevo 2-2. Fíjate el pase de Alberto Entre Ríos, cómo es muy rápido por encima de la cabeza de Jernemir, que estaba en esa posición defensiva. Y el rectificado precioso de Julen Aguinagalde, que se está erigiendo sin duda en el gran protagonista ofensivo de la referencia en ataque de los rojiblancos. Bola para Nodesmo dentro. De Jesper Bryan, no desvó. Entre 10 en el marcador, el envío de Sarri Rutenka. Gestionando también muy bien Bryan, no desvó en los 6 metros. Mucha facilidad encontró el desmarque en ese 2-2. Desde que ambos conjuntos han encontrado el camino al gol en esa línea de los 6 metros. Bola para Alberto Entre Ríos. Dejando bola, busca Julen, intenta girarse el lanzamiento, encontrándose con Daniel Saric. Había 7 metros de la defensa interior de Cedric Solandó. Intentó defender por detrás a Julen Aguinagalde, misión
casi imposible. La posición ganada, la fuerza del Irundarra, el tiro al centro de gravedad. Y va a ser Kiro Lazarov. La llama el macedonio. Ese dorsal número 77 que va a ejecutar el lanzamiento. Enfrente está Daniel Saric. El tanto de Kiro Lazarov. Balón para Fútbol Club Barcelona Intersport. Vamos a entrar en los últimos 90 segundos de esta primera mitad. Hola para Dani Sarmiento. Dani Constantini Grópulo deja hacia ahí Rutenka. Llama Rutenka. Falta el ataque. Falta el ataque sobre la roca Dinar. Mencionado la acción de Dani Sarmiento, que venía empujado de un jugador rojiblanco. Contactó por detrás con Didier Dinar, que es lo que vieron los colegiados. Sancionaron esa acción. Balón para Alberto Entre Ríos. Joan Cañellas. Y Lazarov. Mirar el que ahora escucha atentamente las indicaciones de Talán Dusevalle. Jugaba Kiro, mira la recuperación de... A punto de haber recuperación de Cristian Ugalde. Aparecía Roberto García parando para capturar esa bola perdida. Bola Alberto Entre Ríos. Déjalo, lo intentará a Joan Cañellas. Ahí, vuelta y golpe franco. El transcurrir de los segundos de una primera mitad que se ha pasado rápidamente. Bola para Joan. Enviando a Julen, se gira lanzamiento adentro. Invalidada la acción. Igual aquí lo vamos a ver. No, creo que estaba. El gesto del colegiado es que se había introducido Julen Aguinagalde dentro de los 9 metros antes de poner el balón en juego. Me han dado repetir el lanzamiento, ¿ves? He repetido la acción. Por lo menos era lo que le comentaba el colegiado a Julen Aguinagalde. Bola para Joan Cañellas, dejando para Kiro. Kiro se eleva, viene el lanzamiento dentro. El tanto de Kiro Lanzano. 13-10, la renta de 3 para el Atlético de Madrid. Y hay tiempo muerto solicitado por Xavi Pascual en la primera diferencia que ha cobrado el equipo azulgrana. Y cuando restan escasamente 17 segundos, se debe preparar una última acción para intentar que esa diferencia sea recortada al menos en un gol en el próximo ataque. Alberto no me escucha, pues acapara los elogios hacia las animadoras oficiales de la Soval. Balón para Fútbol Club Barcelona Intersport. Bola para Xavi Rutenka. Jugando con Dani Sarmiento y Grópulo. No desvó. Xavi Rutenka enviando bola, buscando Dani Sarmiento. Intentaba abrir. Viene la recuperación de el balón. Viene la contra rojiblanca. Aparece David. Este último intento ya fuera de tiempo de David Davis. El marcador 13-10. Los jugadores que abandonan y el rugir de la hinchada rojiblanca que ve como estos primeros 30 minutos de balonmano dejan por delante a las huestes colchoneras. Ese último intento, repetimos, ya fuera de tiempo de David Davis. Lo dicho, descanso intermedio, 26ª edición de la Supercopa de España de balonmano. De momento, balonmano Atlético de Madrid 13, Fútbol Club Barcelona Intersport 10. Vamos a tomarnos un brevísimo respiro y analizamos estos primeros 30 minutos de intensidad máxima aquí en el Coso Torino de Vistalegre.
Bueno, pues 13-10 en el marcador, en el descanso de este enfrentamiento, la cita entre el conjunto rojiblanco, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, Intersport, 30 minutos ciertamente intensos. Y yo me quedo con dos, tres detalles que ahora analizaremos. El primero de ellos es que parece sorprendente que estemos en el primer partido de la temporada, que vengamos simplemente de la pretemporada, de encuentros amistosos, porque el ritmo está siendo ciertamente muy intenso. Habrá que ver, es cierto que son dos plantillas que tienen un fondo de armario realmente importante y posiblemente por ello se permiten, pero ojo que el aspecto físico puede ser uno de los elementos determinantes en el desarrollo de este enfrentamiento. Insistimos que ahora tenemos que analizar en este choque, y vamos a hacerlo también con protagonistas. Uno de ellos, precisamente, el hombre cuya camiseta en este momento está colgando del cielo del pabellón, viendo las mejores imágenes, el resumen. Nombres propios en el primer periodo. El arranque ha estado muy, muy atinado. Siarey Rutenka, que ha permitido que el Barcelona se manejase con bastante soltura, tanto desde el lanzamiento como en las acciones de rechace en los 6 metros. Con todos vosotros. Mientras que en el caso del equipo rojiblanco ha sido Julen Aguinagalde el que ha monopolizado, moviéndose realmente bien. A Julen le han encontrado, Chema, le ha encontrado también Alberto Entrerríos cuando ha estado en pista. Da la impresión que está siendo el pilar sobre el que se sostiene el Atlético de Madrid. De momento, de los nuevos, ahora lo vamos a analizar. Viran Morros saliendo y anotando, siendo, vemos el tanto de Viran, uno de los pilares, porque defensivamente hablando estamos ante uno de los mejores del planeta. Mikel Aguirre-Zabalaga no ha tenido minutos, y en el caso de los rojiblancos, Eduard Fernández ha salido tan solo en un doble pivote, y Markussen, Nicolai Markussen, que acertó en las primeras acciones, luego se ha marcado, ha exhibido que tiene un lanzamiento, que tiene un brazo realmente muy poderoso y que maneja sobre todo muy deprisa. Parece haberse habituado a ciertos movimientos del equipo colchonero. No decía tal Andrés Valles, hay que tener mucha cautela, hay que tener mucha paciencia con el jugador danés. Hablamos de un chaval muy joven, al que hay que reconocer, por cierto, que ya se maneja en castellano con cierta capacidad, lo que le permite la comunicación con los compañeros. Y repito, lo que se ha visto es que es un jugador importante que va a seguir creciendo y que va a ser a buen seguro uno de los pilares de este proyecto del Atlético de Madrid. Bueno, pues lo dicho, que la primera parte 13-10 para el equipo rojiblanco, y era protagonista en el comienzo del choque, es parte de la historia del Atlético de Madrid. Don Cecilio Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy emocionado, y gracias por estar aquí y todas estas cosas que se dicen en estos momentos, que es un día muy importante, no solo para mí, sino para todo el balonmano español, para el Atlético de Madrid, para toda esta afición que creo que vamos a tenerla aquí en los partidos, y bueno, un día muy, muy importante. Lo hemos hablado con todos los protagonistas. Es una pena que la aparición del Atlético de Madrid haya supuesto la despedida, la desaparición de Ciudad Real, pero qué importante es que en Madrid haya un equipo de nivel, ¿verdad? Es importantísimo para que crezca el balonmano, para que se recupere el balonmano. Evidentemente, ha sido triste que desapareciera el balonmano de Ciudad Real. Ahí ya sabes que tengo una connotación mía, que es José Manchego, soy de Malagón y he vivido muchos años en Ciudad Real. Y es verdad que te produce tristeza, ¿no? Pero los tiempos cambian, los tiempos exigen una serie de circunstancias económicas y financieras. Y bueno, pues por suerte, por desgracia, pues han aterrizado aquí en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, vía Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo, pues han hecho una labor importante con Domingo Díaz de Mera y estamos un poco, bueno, estamos, yo digo estamos porque yo soy un aficionado más, pero bueno, estamos metidos en esto y para ayudar, evidentemente. Bueno, eres un aficionado más, quizás el único aficionado que hay en toda, bueno, también tal le sucede, uno de los dos únicos presentes en este pabellón cuya camiseta está en lo alto del recinto, Pues sí, eso, además, es que se junta todo, ¿no? Y bueno, esto me lo comunicaron hace una semana y la verdad es que me quedé de piedra, me lo dijo Luis Miguel López, y bueno, evidentemente súper agradecido. Es cierto que hace 19 años la despedida del balonmano del Atlético de Madrid fue un poco frustrante, ¿no? Porque el trabajo era bueno, pero debido a las leyes del deporte, de la Sociedad Anónima Deportiva, bueno, pues tuvo que desaparecer, ¿no? Y bueno, pues ha dado la oportunidad de abrir
de abrir otra vez el cajón y bueno, y estar aquí, claro. Bueno, pues también es historia viva uno de los que fue uno de los últimos entrenadores que tuvo la sección de balonmano del Atlético de Madrid antes de su desaparición, y creo que anda con Alberto Urdiales. Efectivamente, si hay aquí un protagonista es Jordi Álvaro. Jordi Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Para los neófitos o los que no conozcan, Jordi Álvaro fue el último entrenador que levantó un título con el Atlético de Madrid, si mal no me acuerdo. Ya no me acuerdo de eso. La verdad es que estoy viviendo un auténtico túnel del tiempo. Ha sido muy emocionante otra vez volver a ver este pabellón lleno, pleno, muchísima gente antes del partido, y ahora estoy viendo de una forma muy emocionada. Bueno, pues yo voy a refrescar en la memoria, fue la Supercopa del 87 en Ibiza ante el Elgorriaga Bidasoa, que había sido el campeón de liga la temporada pasada, y fue el último título que levantó el Atlético Madrid. Repito que casi ya ni me acordaba, o sea, han sido muchos años. La verdad es que yo creo que esto es muy bueno para el balonmano, otra vez que se vuelvan a centrar. Estamos viendo un partido interesantísimo, pero la pugna Madrid-Barcelona creo que va a ser muy interesante para el balonmano. El ambiente maravilloso. Increíble. De hecho, dos horas antes de empezar el partido estaban los bares llenos, la gente vistiendo las camisetas del Atleti, y la verdad es que estamos viendo un espectáculo impresionante. Muchas gracias, Jordi. A ti, Alberto. Bueno, pues las valoraciones de Jordi Álvaro en un partido cuyos primeros 30 minutos, Cecilio, han tenido un ritmo. Parece mentira que estemos en el primer partido oficial de la temporada, ¿eh? Es cierto, pero date cuenta que son los dos mejores equipos del mundo, o entre los 4 o 5 top del balonmano, ¿no? Y además son equipos que ya se conocen muy bien, tienen ganas, evidentemente, es un poco también lo que te da la emoción a estos encuentros. Y luego que también creo que el Atlético de Madrid tiene un plus, ¿no? Sobre todo los jugadores de intentar demostrar un poco más, ¿no? Y bueno, pues hay momentos de jugadas espectaculares. Aquí hay que un poco también educar a la gente poco a poco, también hay mucho futbolero. Pero bueno, también lo había antes, hace muchos años, ¿no? El fútbol al balonmano, ¿no? Y poco a poco, pues, se trabajará para que la gente sepa un poco lo que es este deporte, lo vivo que es y lo bonito y dinámico. Una primera mitad muy igualada que, sin embargo, en el run final ha permitido que el equipo rojiblanco se marchase con una diferencia de 3 goles. Lo has dicho, son los dos mejores, o dos de los 4 mejores equipos del mundo, son 3 goles. Pero da la impresión que el Atlético está un puntito, sobre todo en ciertos aspectos, un puntito más metido, ¿no? Yo lo que he visto es que ahora con el chico nuevo Markussen, al tener esa altura, pues la defensa tiene que salir un poquito más, ¿no? En los primeros 15 minutos con la defensa que hace con los ataques de 15 minutos, lo que utiliza es para que el equipo del Barcelona presione más. Y bueno, ha utilizado más el juego de Julen Aguinagalde, que está excelente, pero también yo creo que entre los dos porteros es algo espectacular. Lo de Strebić y lo de Saric creo que están marcando un poco la diferencia, los dos porteros. Es normal que no estén finos al principio de temporada, los brazos están cansados, mucha pesa, mucha preparación física y no están finos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el espectáculo es excelente, ¿no? Para seguir disfrutando, Cecilio. De vosotros y de todos, y bueno, esto es algo increíble, ¿sí? Muchas gracias, Cecilio. Un abrazo a todos, ¿sí? Bueno, pues precisamente este es un partido con un nivel, como decía, parafraseando a Jorge Valdano, casi de dibujos animados. Bueno, pues saben ustedes que la Sobaya tiene su juego oficial. Un adelanto. Goals. You win the series. Become world champion. All-star. But first, learn how to catch. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. We'll be right back.
Pues va a comenzar el segundo periodo de este enfrentamiento. Insistimos, 13-10, 3 arriba para el equipo atlético. Se veía a Cecilia emocionado, Sí, evidentemente. Él ha vivido y ha sufrido como nadie los colores rojiblancos, la manida frase de sangre, sudor y lágrimas de Cecilio Alonso. Con el equipo, esas lesiones tan graves que tuvo, que prácticamente le obligaron a retirarse de la práctica de este deporte, pero desde luego estaría bien en hacer conocer a la gente lo que significó Cecilio Alonso en su época para el balonmano. Era en aquellos tiempos el Cristiano Ronaldo de este deporte aquí en el Atlético de Madrid, y desde luego que este reconocimiento, esa retirada de camiseta, se le debía hace muchísimos años. Y creo que en esta nueva iniciativa no se puede pedir nada más. Por cierto, como te veía impactado con el tema del videojuego, el Humble Challenge va a salir el día 28 de octubre. Tú que tienes retoños, que a buen seguro en cualquier momento se lanzarán al maravilloso mundo de la videoconsola. No se puede evitarlo. El 28 de octubre, insisto, sale a la venta el videojuego oficial, y que a partir de este año va a incluir a la Liga Asobal. Por lo que hemos visto, por este adelanto, es espectacular. Bueno, pues insistimos, espectacular está siendo también esta edición 26ª de la Supercopa de España. Qué bien hilado. Bola para Fútbol Club Barcelona Intersport. Jugando Searey Rutenka. Deja para Raúl Entre Ríos. Bola Laszlo Nagy. Al suelo Raúl, la falta de Jonas Kalman. Balón para el equipo azulgrana. Juega la Zonach. Dejando no desbos. Yari Rutenka, bola enviada para Ferrol Entre Ríos. Intentando filtrar la recuperación del Atlético de Madrid. Como rapidísimo Raúl para impedir el contragolpe. Impidiendo la pretensión de Jonas Kalman de enviar ese balón en largo. Por cierto, ¿qué te ha parecido, Marcus? Bueno, ya lo comentaba Talán al inicio del encuentro. Yo he visto varios vídeos de él en su época en Dinamarca. Realmente es un jugador que tiene un lanzamiento exterior poderosísimo. También viene de una lesión que le impidió estar en el pasado campeonato del mundo. Rodilla, necesita ritmo, necesita partidos, acoplamiento. Pero te puedo asegurar que sus 215 centímetros y su lanzamiento exterior, cuando coja ritmo y conozca a sus compañeros, pueden ser un factor desequilibrante. Aparecía Marcus para hacer buenas las palabras de Alberto Urdiales y anotar el 14º de los suyos. Fíjate, además es un jugador que no solo tiene lanzamiento exterior, acabas de ver esa salida punto débil, esa penetración. Un jugador que a buen seguro, cuando lleve tiempo con sus compañeros, puede aportar muchísimo a este Atlético de Madrid. Yo puedo dar fe que en la dirección técnica del Atlético de Madrid están, en algunos sorprendidos y asombrados de la capacidad y de la cantidad de facultades que disfruta el danés. Intentaba jugar Searey Rutenka. Bola para que juegue el equipo azulgrana. José Víctor Tomás, dejando para Laszlo Nagy. Raúl Entre Ríos. Searey Rutenka, llama Rutenka, buscando lanzamiento dentro. Le queda por aparecer. Searey Rutenka, qué bonita reacción. El gesto técnico sensacional después de esa elevación, de salir de la finta, y vemos cómo varía el armado del brazo en el último momento para evitar el blocaje. Talento puro, Searey Rutenka. Talento puro y uno de los jugadores con un nivel competitivo. Sí, sí. Como no se había visto en mucho tiempo. Su espíritu competitivo es extraordinario. Si tuviese mesura en ciertos momentos, No sería Rutenka. No sería Rutenka, claro. Pero ya lo he dicho. Bien pretemporada. Bola Chema. Chema el palestino buscando adentro. El tanto de Chema Rodríguez. Como siempre, explotando ese juego. Dos contra dos. Tan difícil de defender para los rivales debido al tremendo
poderío que tiene Julen Aguinagalde en los 6 metros, que a veces se requiere ayuda por parte de jugadores de defensa. Aprovecha, como en este caso. Lanzamiento, rebotó en el palo derecho de la portería de Estrada de Sterbi. Veamos el tanto de Chema. Fíjate cómo Jeremy da duda entre quedarse a ayudar para tapar a Julen Aguinagalde o ceder ese espacio que aprovechó perfectamente el palentino para penetrar. Balón para el Atlético de Madrid. Hay balón para Chema Rodríguez, encarando a Raúl Entre Ríos. Mal palentino, hombre, busca extremo. Luca Baló dentro. El tanto de Luca Baló, 16-11, ojo 5 arriba el Atlético. Y es el primer tanto del internacional francés, otro de los jugadores que tiene que ser importantísimo. Madre mía. ¡Qué maravilla lo que acaba de hacer Rodesmo! ¡Qué barbaridad! Vemos el tanto del astro de Ibri. Toda de Luca Baló. A ver, y vamos a ver la muñequita. Fíjate cómo cayéndose hacia el punto débil, suelta esa rosca. El efecto tremendo para batir arpa de Sterling. Isaías Jurkiewicz y Talán en el diálogo con el polaco en esa acción defensiva, después de que Nodesmo haya vuelto a exhibir que es uno de los pivotes más talentosos del mundo. Ahora el golazo de Kiro Lanzanov. Y de momento que está superando con cierta facilidad en esta segunda mitad el conjunto atlético, la defensa de los hombres de Xavi Pascual, que ha señalado falta en ataque, con esa acción de Nodesbo. Y llega el Atlético de Madrid a la carrera, Chema Rodríguez busca espacio, viene el lanzamiento dentro, el tanto de Chema Rodríguez, 18-12, el tiempo muerto inmediato de Xavi Pascual, se encienden las alarmas para el equipo azulgrana. Este último golpe franco señalado ha permitido una acción directa, una transición rapidísima de Chema y el tanto del palentino para poner la máxima diferencia en el marcador. De Xavi Pascual. Tenemos el último tanto del equipo colchonero. Y es que Chema, en esas acciones de contraataque, subiendo el balón con bote, buscando siempre acciones directas para conseguir lanzamientos claros o sanciones disciplinarias para los rivales. Y Vistalegre que ruge. Sí. Ahora sí que Vistalegre. Decía Cecilio que habrá que ir educando, es cierto, la cultura de balonmano, hay que... En Madrid hace años, la ausencia del Atlético de Madrid es hace mucho tiempo y muchos de los que hoy están en el graderío, de hecho, algunos ni siquiera habrían nacido. Pero desde luego que animosidad, hoy se está demostrando que va a haber a raudales. ¡Juega Raúl Entre Ríos! ¡Sorandó! ¡Raúl Entre Ríos! Xiarey Rutenka forzando la acción. El choque con Mariusz Jurkiewicz. Faltaron chispas de ese contacto entre el polaco y Xiarey Rutenka, el bielorruso. Ahí va la zona. Raúl para Xiarey Rutenka, intenta girarse. Ha invalidado la acción, habían señalado golpe franco los colegiados. El gesto de Rutenka diciendo que había votado para invalidar los pasos en esa finta. Fíjate cómo después del contacto él ahí vota para evitar los pasos. Habían pitado ya los colegiados antes de ese bote, lo cual impedía la continuidad de Rutenka. Juega Rutenka, lo hace con Raúl Entre Ríos. Dejaba, lo intentaba para la zona. Este balón que se pierde, recuperando el Atlético de Madrid en estado de ebullición. El equipo colchonero. Juega Chema. Vienen los cambios, se sienta Isaías, lo hace Mariusz Jurkiewicz. Estaba el banquillo, la acción, el golpe franco, ese pase fue obstaculizado en el golpe franco, la acción sobre Raúl Entre Ríos, no lo han visto así los colegiados. Balón para el Atlético de Madrid, jugando Nicolai Markussen, Chema, Kiro cambia, busca Jonas Markussen, el lanzamiento de Nicolai Markussen, técnicamente es un jugador extraordinario. Fíjate, siempre comentamos la enorme dificultad que tienen muchos laterales para buscar la salida siempre punto débil en esas zonas en las cuales las defensas son más vulnerables, solo tiene un jugador para prestar ayuda. Y hemos visto los dos últimos tantos de Nicolai Markussen, este último en finta de brazo y el anterior también una penetración en cambio de dirección a punto débil.
demostrando una vez más que el danés, aparte de brazo y de lanzamiento exterior, también tiene. Es que en Dinamarca eso se mama desde muy pequeño. Sí, sí, está claro que los jugadores nórdicos, otra cosa no, pero calidad técnica les sobra. Se seca la pista, momento de respiro. Pues fíjate qué recambio para los que no pudieron, los que no conozcan a Markussen, que vieron el pasado campeonato del mundo sensacional Dinamarca, pues el recambio para Mikkel Hansen en el lateral izquierdo de la marinera. Bueno, Dinamarca va a dar miedo los próximos años. El tanto en la acción extraordinaria de Daniel Sarmiento. Uno de los mejores jugadores de esta Liga Sobal, el canario, en esa acción individual, qué bonita. Mira como nadie el ciclo de pasos en el juego uno contra uno, Dani Sarmiento. Esa acción, recortar las distancias en el marcador. Juega aquí Lazarov, 19-13 en el luminoso, 6 arriba el Atlético de Madrid. Juega Nicolai Markussen jugando Chema Rodríguez, tenemos para aquí Lazarov. Allá va Robin Williams, deja bola, aparece Chema, Chema Miraza. 5-1 que lleva ya un tiempo Xavi Pascual, ahora con Dani Sarmiento en esa posición de avanzado. Sorrandó la pérdida de balón de Chema. Y aparece a la carrera Cristian Ugalde para cruzar pista, intentando dejar para Víctor Tomás. ¡Cristian al travesaño! La acción de Cristian Ugalde capturó el balón. Estuvo a punto de perder en ese primer intento de contactar con Víctor Tomás. Favoreció el rechazo del internacional, el Barcelona Intersport, pero el lanzamiento se topó con la madera de la portería defendida por Arpa de Sterling. Bola para Quiro, Luca Balón, tenemos para Quiro Lanzanov. Chema Rodríguez, Quiro, tenemos para Chema. Chema amenazando, dejando para Nicolai Marcos en la recuperación de Barcelona. Borges había falta, golpe franco para el Atlético de Madrid. Balón para Chema. Nicolai Markussen, la amenaza de pasivo, el brazo arriba de los colegiados. Nicolai Markussen abre, busca balón dentro. El tanto de Luke, le hizo daño. Llegó un poquito tarde Cristian Ugalde, lo justo para tocar. Ahí vemos repetida la acción, como había basculado muy bien para acompañar. Ahí se produce ese pequeño contacto, pero el internacional de Ibrí que consigue anotar y ahora el rapidísimo. El tanto de Cedric Sorandú. Pero Chema ha quedado ahí enganchado a Laszlo Nagy. Aquí vamos a ver la acción de Chiaré y el envío de Dani Sarmiento, que ha empezado a sacar la escuadra y el cartabón. Y otra, y en la acción previa, el Atlético Madrid, el pase de una vez más Nicolai Markussen desde el lateral izquierdo, desde la atalaya de esos 215 centímetros, que ha visto perfectamente a Luca Baló en el extremo. Balón para Chema Rodríguez, Nicolai Markussen. Quiro Lanzaro. Es que hay mucho brazo en el Atlético de Madrid este año, ¿eh? Quiro, Nicolai Markussen, Alberto Entre Ríos. Mucho lanzamiento. Allá va Quiro. El blocaje de la defensa azulgrana. Lleva la contra Dani. Cristian. Cristian deja para Víctor. Balón para que lo recupere. Nicolai Markussen. Habrá que secar ese balón. Con esa bola a la carrera. Intentaba enviar buscando a Cristian a Víctor. En ese pase picado que no encontró su destinatario. El balón acabó en las manos de Nicolai Markussen. Luego parece que en estos últimos ataques la defensa 5-1 de Xavi Pascual está poniendo mucho más problemas el ataque. Y rápidamente Talan pone a Luca Baló buscando más movilidad, más penetración en ese lateral derecho. Hay bola para que juegue Luca Baló. Balón para Roberto García Parrondo. Luke. Dejando para Joan Cañellas. La bola acabó en las manos de Nicolai Markussen. Pedía paciencia Talán, pero va a ser complicado visto lo que está exhibiendo. Fíjate, ahora prácticamente desde el extremo en una acción combinativa muy bonita. Otra pérdida. Y ojo que Barcelona Borges. Barcelona Intersport, el antiguo Barcelona Borges. A los 7 metros. La acción de Roberto García Parrondo. Ahí vemos como Dani Sarmiento se disculpa por esa acción sobre Roberto. La pérdida de Rutenga, que buscaba rápidamente el balón de los 6 metros. Ese pequeño contacto ha sido sancionado con 7 metros. Y ojo que la diferencia se puede ir hasta los 8 goles. Sí, la segunda parte, el parcial de momento de... Pues de momento de 8-4. Y con balón desde los 7 metros. Después de que se vuelva a cambiar el mismo.
Luca Baló en ese primer plano. Habrá balón para lanzamiento de Joan Cañellas. El tanto de Joan Cañellas superando a Johan Sjöström. Hay relevo en el marco, por cierto, del equipo azulgrana. Johan Sjöström no es que haya tenido. Ha estado muy afortunado y el tiempo muerto es solicitado por Xavi Pascual. Le explicaremos la nueva norma de esta temporada de los tiempos muertos en la segunda mitad. Ahora que lo tenemos por aquí ajustado, ¿no? En la segunda mitad creo que se podían medir dos tiempos muertos, pero con un límite en los últimos minutos. El tiempo muerto. Los jugadores que regresan a la pista. La vuelta de Daniel Saric, Johan Sjöström, que no ha estado muy acertado en los minutos que ha estado en pista. Y Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo. La plana mayor de la. Y que ha venido a ver el debut del conjunto rojiblanco. En la sección de fútbol del Atlético de Madrid con Gregorio Manzano, también el técnico gironense. La representación, el lanzamiento de Dani Sarmiento, sufría falta el canario. El golpe franco. Por cierto, hay otra noticia que tenemos que dar. Que tenemos. Nos han confirmado. Que hay récord en un partido de Sobal: 11.963 personas. Va a haber exclusión. Efectivamente, por esa acción de Jonas Kalman llegó tarde a contactar con Sharei Rutenka, el brazo que fue. El brazo ejecutor del bielorruso. Y la expresión de Jonas Kalman, la superioridad será para el equipo azulgrana. Hemos repetido la acción. Y los dos minutos que conllevaba la misma para el sueco. Bola para Dani Sarmiento, amenazando, buscando, filtrando. Intentando meterse. Entre esa muralla defensiva que conforma Jurkevic, la roca Dinar. Hemos repetido la acción, la finta en salto, el bote, ahí se produce el contacto con Didier Dinar. El golpe que recibe el internacional canario. El golpe franco señalado por los colegiados. Se seca la pista. Hemos consumido 11 y medio de este segundo periodo. De momento 8 arriba para el Atlético de Madrid. Un Barcelona Interesport que maneja la bola. Juega Dani Sarmiento. Deja Sharei Rutenka, el lanzamiento dentro. El tanto de Sharei Rutenka, que está siendo el asidero al que se agarra Xavi Pascual. Hemos repetido la acción, la superioridad con ese desdoblamiento de Dani Sarmiento a los 6 metros para captar la atención del defensor central y permitir ampliar espacios para el lanzamiento de Sharei Rutenka. Xavi Pascual repite planteamiento en superioridad numérica. La doble defensa individual de sus exteriores defensivos Víctor Tomar y Cristiano Ugalde sobre los laterales rojiblancos. Ahora la falta que sufría este hombre, Nikolai Romer Bergmarekusen. Lanzamiento de intervención de Dani Saric en el intento de Luca Baló. No aparece en la contra el equipo catalán. De pausa. Aparece Rutenka para dejar a las Lonats. Hola para Dani. Muy bonita la acción en inferioridad, el desmarque por zona exterior de Luca Baló, pero su lanzamiento se encontró con lo propio Arpa de Exterbi con el balón lanzado por Laszlo Nagy. Laszlo Nagy, que si no me equivoco sigue sin estrenarse lo que llevamos de partido. Pues no te equivocas, ¿no? No creo que me equivoque, es el único dato que puedo ser que tenga. Balón para el Atlético de Madrid, juega Markusen, el lanzamiento de Nikolai Markusen.
marcha en el uno contra uno de Laszlo Nagy en una zona exterior donde no puede recibir ayuda. En inferioridad, por cierto, anotado el Atlético de Madrid. Claro. Y ahora el que anota es Dani. La superioridad que gestiona con ese desdoblamiento de Dani Sarmiento después de pasar uno de sus laterales, conectándolo con esa trayectoria hacia el centro para efectuar ese 2 contra 1 sobre el defensor central. 23-16 en el marcador, son 7 los que maneja el equipo de Tarandu Chevalier. Juega Jan Skalman, lo hace con Nicolai Markusen, lanzamiento amenazando. El tanto de Nicolai Markusen, el gesto del danés. Bueno, que se ha desmelenado completamente. Está desatado Markusen. Estamos viendo una segunda parte maravillosa, tanto en el lanzamiento como en el juego combinativo. Hemos visto asistir también a sus compañeros, sabemos el tanto anterior de Dani Sarmiento. Y ahora la acción después de esa finta, el salto en bote para engañar al defensor y anotar posteriormente. 24-16. Venga, vamos a intentar otro día. Vamos a hacer esa onda. Se carga de nuevo la pista. Intentando con ese fondo la animación de la Liga de la Madrid. A ver, 3, 1, 2, 3. ¡Es ahora! ¡Vamos! Sí, lleva ya ni con el marco. ¡Vamos! Bola para Dani. Lanzamiento, Sarmiento dentro. Bueno, Dani Sarmiento, ahora se ha hecho daño a Dani. Sí, pero está siendo protagonista en esas acciones individuales, buscando siempre el uno contra uno. Ahí vemos, reclamaba la Limón el banquillo azulgrana una posible sanción disciplinaria por esa acción sobre Dani Sarmiento. Si yo voy al débil, no le voy al débil. 24-17. Estamos ya en el Ecuador de esta segunda mitad. Dani Sarmiento, que insistimos, ha tomado el relevo de Xavi Rutenca. En el intento de aproximación del equipo catalán, bola para Nicolai Markusen, dejando para Luca Baló, se eleva Baló, juega Younes Kalman dentro, el tanto de Younes Kalman. Fíjate lo que obliga precisamente tener un jugador como Markusen, hasta donde ha tenido que salirle el defensor, el oponente directo. Eso ha permitido el cruce posterior por detrás de Luca Baló y con la velocidad del de Ivry conseguir esa superioridad para el lanzamiento de Younes Kalman. Bola para Rutte, que intenta enviar ese balón, viene la recuperación, la contra para Roberto García Parrondo. Dentro, el tanto de Roberto. 26-17. El tanto del internacional español, el internacional madrileño. Vaya cara que tiene Xavi Pascual, al que creo que el partido le está gustando entre muy poquito y nada. Otra pérdida, lo apunto, estuvo atento Dani Sarmiento para recuperar ese balón. Balón de Dani y el tanto de Cedric Sorandou. Y ojo que se ha hecho daño, que asaltaba al Pad Sterling en el momento que lanzaba Cedric Sorandou, el lapisado. Esperemos que no sea nada. Parece que esas acciones suelen ser muy peligrosas, no solo para el jugador que lanza, sino para el portero. Porque parece como después de lanzar estaba atacando, ha pisado, pero sí. Ya he visto muchas lesiones en esas acciones, al caer al tobillo y rodilla, el portero que pisa y es precisamente el que se suele hacer daño. Qué pase de Dani Sarmiento. Sensacional. Qué barbaridad. Que ha puesto Miramorros en defensa en Ecuador de esta segunda mitad, ha bajado al 6-0 con Sorando y Magnus Jernomín en el centro de la defensa, y Grópulo y Viran en los laterales y los exteriores, Víctor Tomás y Cristiano Valde. 26-18, bola para Luca Baló, lleva el francés, deja para Nicolai Markusen, abre, busca y Younes Kalman dentro. Y ahora está repitiendo una y otra vez. Fíjate que Markusen no tiene el más mínimo problema en ese juego combinativo. Fíjate cómo le viene el balón, atrae la atención del exterior defensivo y suelta un pase rápido, picado, para mantener esa ventaja, el pequeño desequilibrio. Y hacía mucho tiempo que no le llevaban balones jugados de esa manera, Younes Kalman. Sí. Pero es cierto, tener un jugador que se eleva 2 metros más de 2 metros 11,7, 11,7, creo que es exactamente la medida de Nicolai Markusen. 2,11,7. Sí. Yo pensaba que eran 2,15. Porque mira desde muy abajo, Alberto. Sí, claro, es que a mí me queda muy lejos. A mí me parece que tiene 3,5 metros. Vemos la acción de Cristian y la parada y de Arpad Sterbi, que cerraba el intento por el ángulo corto del extremo.
azulgrana. Bola para Luca Avaló. Avaló retando a su par. Dejando para Julen Aguinagaldi. Intentaba forzar el lanzamiento. Hay 7 metros. En el diálogo de Jernemir con Sorando, eliminándole esta última acción, diciéndole que tiene que estar un poquito más adelante. Y vemos, después de fijar, cómo está dentro de la línea de los 6 metros. Y va a ser uno de los debutantes, Edu Fernández, el que intente transformar el 7 metros. Un especialista, Edu Fernández, como acreditaba en pasadas campañas en 4 rayas, balonmano Valladolid, el lanzamiento, el tanto para estrenarse en competición oficial para Edu Fernández. Lanzamiento rápido, directo, había intuido perfectamente Daniel Saric, pero no pudo detener el balón de Eduard Fernández. 10 arriba para el Atlético de Madrid, el que ha ingresado en pista es Mikel Aguirre-Zabalaga. Inédito también hasta el momento. Que recibe la bola, jugando con Costa Tinegrópulo. Dani Sarmiento viene acelerando, intentando marcharse, buscando retener a su par. Va a ser 2 minutos para David Davis por esa acción defensiva en ayuda. Sensacional de nuevo Dani Sarmiento, cómo se había marchado de su oponente directo de Mariusz Jurkiewicz. Fíjate el cambio de ritmo sensacional por el punto débil, ese contacto como golpeó David Davis el rostro de Dani Sarmiento, los 2 minutos que son muy claros. Jugando y liderando Dani Sarmiento las acciones ofensivas del conjunto de Xavi Pascual. Se acaba la pista, la superioridad va a ser para el equipo azulgrana. Es quien juega, Mikel Aguirre-Zabalaga, lo hace con Dani Sarmiento. Deja Albert Rocas, Constantini Grópulo. Mikel, hola para Dani, Dani, Mikel, Mikel abre, busca extremo, Juanín, arpa. Balón para el Atlético de Madrid. Muy bien, como celebra con sus campeonatos. Sí, está haciendo un partido sensacional, arpa de Sterbik. Insistemos, el único jugador de la Sobal que sabe lo que es lucir la rojiblanca, o que sabía hasta este momento lo que era lucir la rojiblanca. El lanzamiento y el tanto extraordinario del Barrocas. A ver, la rojiblanca no la ha llevado casi nunca, el guardameta lleva otro color, no sé si te has dado cuenta. Sí, escasamente, suelen ser. Pero sí que es verdad que, si no me equivoco, junto con Tomás Svensson, Mateo Garralda, que ha retornado a la Liga Sobal, son jugadores que han vestido la rojiblanca. Es cierto. Tomás Svensson creo que seguirá en activo por lo menos hasta la recuperación de guardameta, sí, Reine Karlowen. Sí. Que vistió esta elástica y Mateo Garralda, Mateo Garralda, que ha regresado a Guadalajara. Juárez Guadalajara. Bien, con 42 años, que se dice pronto. Su paso por Dinamarca. Es cierto, es cierto. Fede de rata, se dice esto. Balón para que juegue Dani Sarmiento. Se sienta Mirán. A la cancha Mikel Aguirre-Zabalaga. Y Grópulo, Mikel. Mikel para Dani. Dani para Mikel, lanzamiento al blocaje de la defensa. La bola que va a seguir siendo blaugrana. Juan Grópulo. Lo recupera ya el jugador excluido. Entra Didier Dinar. Hola para Albert Rocas. Juega Constantini Grópulo. Dejando para Dani, Dani, Mikel, lanzamiento, Mikel dentro, el primero para que note, Mikel Aguirre-Zabalaga. 2 minutos para Didier Dinar por esta acción. Y ahí vemos cómo se disculpa ante Mikel Aguirre-Zabalaga, la acción sensacional. Como con esa finta, punto débil, supera Didier Dinar. Y Dinar está... No está muy contento. No está muy contento de la decisión. Le va a dejar a los suyos, por lo menos, durante el próximo minuto y 45 segundos. Bola para Luca Avaló. Avaló que dejaba Álvaro Santos Ríos. Enviando para John Cañellas. La acción de John Cañellas. Viene el lanzamiento adentro. El tanto de John Cañellas. Ya lo ha hecho. Lo ha hecho en varias ocasiones. Lo comentábamos al inicio del encuentro. Si en la pasada final de la Liga de Campeones, Barcelona Borges dominó perfectamente el juego de superioridad e inferioridad numérica, fue desequilibrante en esa situación. Hoy lo está haciendo el conjunto atlético. Y fíjate, también las tornas en la portería hoy. Está mucho más acertado Arpa de Sterbik, ahora de José Jaumbrados, que la dupla
del conjunto de Barcelona Intersport. Buenísimo el lanzamiento de Kostas de Ibrópolo. Sensacional el internacional ruso con ese lanzamiento en apoyo, pie cambiado durísimo. Perdón, con ese lanzamiento en apoyo y vemos según le llega un paso. Apoya pierna derecha durísimo para el lanzamiento. 29-21. Son 8 goles y 8 minutos. Algo más los que restan para cerrar este partido. La bola que intentaba capturar el Junior Aguinagalde. No había infracción, había falta. Habrá golpe franco para el Atlético de Madrid. No están muy a gusto, continuos diálogos entre Viran, Jernemir, Nodesbo. Intentando siempre corregir y apuntalar. Entre Ríos enviando, intentándolo para Julio en la recuperación. Aparece Viran Morros, dejando para Juanín García Lorenzana. ¡Dentro! Juanín. Aprovechó perfectamente el internacional español en contraataque. Dando ese lanzamiento por las piernas de José Jambrados. Bola para Roberto García Parrondo. Con Luca Baló. Va a recuperar el excluido del Atlético de Madrid. Lo hace ya a la carrera David Davis. Balón para Luca Baló. Roberto García Parrondo. Dejando para Luca Baló. Bola Joan Cañellas. Luca Baló. Enviando, buscando a David Davis. Se pilló contrapié. Creo que se resbaló además David Davis, sí. Los árbitros han señalado golpe franco sobre la acción de Luca Baló previa. Sí, se había patinado David Davis, a quien insisto le había pillado la contrapiel, envío de Luke buscando en el extremo. Buscaba eso, desdoblarse de David. Hasta arriba de los colegiados, Joan Cañellas fuerza la acción, el lanzamiento desviado del marco de Daniel Saric. Que captura esa bola y que ya la hace volar para que juegue Dani Sarmiento. Constantini Ganópulo, Dani Sarmiento, Miquel Aguirre, Zabalaga, Juanín García Lorenzana, dejando Miquel Dani. Sirve la grada del coso de Vista Alegre. Hay balón para Juanín García, Miquel Ganópulo. Acción sobre Constantini Ganópulo. La falta, el golpe franco para Barcelona Intersport. David Davis que arriesgó mucho en esa acción, sí. Llegaba por detrás sobre la penetración de Ganópulo y esa acción. El lado con Gómez Franco muy, muy al límite. Juega Dani Sarmiento, dejando para Albert Rocas. Bola para Ibrópolo, Jorandú. Albert Rocas, brazo arriba del colegiado, aparece Ibrópolo. ¡Dentro! Bueno, pues Ibrópolo ha resuelto las últimas acciones. Sí, ahora con un poquito de fortuna, ese lanzamiento fue tocado por un defensor. Rojo y blanco, ahí vemos repetido la acción con un previo amago, el salto, toca creo que es Joan Cañellas, pero el balón que acaba dentro de la portería de José Jambrados. Y el Barcelona, Fútbol Club Barcelona Borges, que endosa un parcial de 0-3 para apretar un tanto más las cosas. 2-9-2-3, son 6 y menos de 6 minutos lo que restan. Bola para Alberto Entre Ríos, allá va Rock and Roll enviando ese balón buscando a Tor Fernández, recuperación azulgrana. Hay falta en la acción defensiva del equipo catalán. Es el gesto del colegiado, creo que cogió el balón pisando la línea Jernemir, que es lo que ha sancionado. Balón para Alberto Entre Ríos. Deja para Quiro. Al suelo Quiro Lazzaro. La falta de Cedric Sanamal, que se ha hecho daño porque creo que le ha caído sobre el rostro. Sí, le ha caído Quiro Lazzaro después de esa acción, de ese contacto. Bueno, el día para Cedric, entre que le ha caído la mano Arpatic, ahora le ha caído sí, con el antebrazo del brazo derecho. Al ir a apoyar ha golpeado el rostro del Sorandú. El galo. Sacan a Eduard Fernández. Tendrá la bola en movimiento el Atlético. Que maneja ese balón Chema Rodríguez, dejando para Alberto Entre Ríos. Allá va Rock and Roll, la finta de brazo, intentaba encontrar a Roberto García Parrondo, que se había desdoblado desde el extremo. Hay falta, balón para el Atlético, juega Chema. Allá va Chema Rodríguez, dejando para Eduard Fernández. Dentro, el tanto de Eduard Fernández. Celebración para cortar la dinámica de los últimos minutos con recuperación. De nuevo Chema Rodríguez, sensacional, sí. En el juego 2 contra 2.
cómo es capaz de desequilibrar. Qué bonita la acción de Mikel Aguirzabalaga. Bonito el desmarque por zona exterior. Cómo ese cambio de dirección sorprendió al exterior madrileño. Vemos, fíjate cómo cambia de dirección el pase picado de Dani Sarmiento. Maravilloso. Tercero y en el momento justo. Bueno, estamos viendo un partido de nivel, de luego que se le presupone, pero sensacional para ser primer partido de la temporada de dos de los dos mejores conjuntos del mundo la pasada temporada. Sí, hay una evidencia. O sea, podemos mostrarnos humildes y decir que son dos de los cuatro o cinco mejores, pero si nos atenemos a un factor como es la disputa hace dos meses de la final de la Liga de Campeones. Están aquí el campeón y el subcampeón, eso es evidente. Hay una evidencia absoluta. Estos son los mejores equipos de la pasada campaña y tiene bichos de que van a seguir postulándose. Con el acicate de haberlo conseguido en tierra, en canchas alemanas, siempre, contra dos equipos alemanes. Sí. Lo que añade siempre un plus extra de dificultad. Porque además en el run-run del balonmano se intuía todavía más complicado por muchos y muchos factores. Bueno, pues el balonmano español se sobrepuso. La acción de Dani Sarmiento y la aparición de José Javier Obrados. Está sensacional Dani Sarmiento en la acción esta vez. Sobre Isaías Guardiola, lanzamiento, punto débil, ahí por recibir contacto por detrás, fue desequilibrado, pero José Juan Brados adivinó perfectamente la localización del lanzamiento de Dani Sarmiento. Y Brados que ahora aplaudía al público. Está rendido a Jota. Balón para él. Atlético para Chema, para que juegue con Alberto Entre Ríos. El lanzamiento de Alberto Entre Ríos. El tanto del asturiano. Para que esa placa que señala y distingue al campeón de la Supercopa esté mucho más cerca de las manos colchoneras. Habrá balón para Barcelona, para Fútbol Club Barcelona Intersport. Jugará Nodesbo con Dani. Dani con Mikel Aguirre, estaba la lanzamiento a la parada de Obrados. Bola para el Atlético. Pues Obrados ha salido pocos minutos, pero desde manteniendo el nivel. Pero es una cosa que ya no nos sorprende, el excelente rendimiento de Joseja siempre que está en la portería. A pesar de la edad, a pesar de los años que lleva, sigue teniendo un nivel altísimo, no solo en su equipo, sino en la selección española. Desde luego es un ejemplo a seguir. No vale. En realidad, esa acción por paso, el contacto de Oro Fernández. Ahora el público que está a la distancia. Ahora sí parece con sus gritos reconocer que este título parece que no se va a escapar de las manos colchoneras. Falta la acción de Miran Morros, que andaba enganchado con Eduard Fernández. Una acción del jugador catalán, la parada de Ares, ese balón que finalmente acabó superando la línea, uno más en el contador colchonero, 33-24. Y la distancia está siendo, sí, mucho mayor de lo esperado. La segunda parte ha sido, ha estado mucho más acertado Atlético Madrid, sobre todo en, ofensivamente ha jugado con una claridad absoluta, ha estado más afortunado, su portería ha estado mucho más acertada. Y desde luego hay esa diferencia en el marcador que a priori nadie daba. Todos los enfrentamientos en los últimos años entre los equipos, entre el antiguo Ciudad Real y Barcelona, habían sido de máxima igualdad, pequeñas situaciones. Hoy, sobre todo en esta segunda parte, el conjunto de Talandus Ibáñez ha mostrado superior, ha estado más acertado, y de ahí que esta Supercopa vaya a las vitrinas del Vicente Calderón, me parece, ¿no? Ahí sí que me pillas, supongo que sí, que las copas irán a partir de las Vicente Calderón. ¡Bola para Juanín García Lorenzana! Porque es todo que el equipo sigue trabajando en Ciudad Real. Ciudad Real. Bola para Constantin Igrópulo, lanzamiento, el tanto de Constantin Igrópulo. He hecho una dignísima segunda mitad. El tanto de Constantin Igrópulo.
de Coso Taurino de Vistalegre, donde son muchos los parabienes para la representación colchonera. La persona de Miguel Ángel Gil, de Enrique Cerezo, pero sobre todo de don Domingo Díaz de Vera, el presidente del Balonmano Atlético de Madrid. 33-26, ahora analizaremos. Es cierto que la distancia finalmente ha sido realmente importante, mucho mayor de lo que tenían acostumbrados estos dos equipos, pero es cierto que el segundo periodo, ese factor, la portería ha sido determinante, y luego el acierto de un hombre que hoy definitivamente se ha encumbrado. Hay que tener paciencia, decía Talán, decía este hombre, pero Marcus es un jugador extraordinario, con protagonista Alberto Urdiales. Dale, dale, Alberto. Bueno, estamos con Talán Dušibáyev. La diferencia quizás es mayor de lo esperado, pero a priori. Bueno, yo creo que hoy nos ha salido todo a pedir en boca, y la verdad es que ante esta situación, cuando las cosas te salen, pues siempre es más fácil, ¿no? Yo creo que no es normal y lógico para las alturas de pretemporada que estamos, porque Barcelona sigue siendo actual campeón de Europa y de España, y de hecho ahora mismo, al día de hoy, es el mejor equipo del mundo. Pedías un poquito de paciencia con Nicolai Markussen, pero después del partido que ha hecho hoy se le puede exigir muchísimo al internacional danés. Bueno, claro, que la importancia es a ver si nos dura así todo el año, ¿no? Porque por un partido, yo quiero acordar que no hemos hecho nada todavía. Todavía estamos haciendo los primeros pasos y las notas el día 27 de mayo, al final del curso. ¿La impresión de la afición rojiblanca en este primer encuentro con ella? Impresionante, como no puede ser de otro modo, porque la verdad es que una respuesta magnífica, y ojalá estemos en muchas tardes así, celebrando muchos, muchos más títulos. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues las imágenes con los componentes del Atlético de Madrid celebrando el título. Yo insisto, es cierto que tiene, hoy era un partido especial, es una edición de la Supercopa realmente diferente, por muchos y muchos motivos, porque nos hemos retrotraído a una época donde este duelo era lo más grande que había en este país, y porque además da la sensación de que era necesario para el equipo atlético después de el cambio, de la sensación un tanto, entre comillas, traumática de un verano realmente complicado. Es importante para el equipo colchonero estrenarse con un título. Enfrente ha estado un equipo catalán que, insistimos, va a defender este año el cetro continental, también el cetro liguero, y que en el día de hoy se ha visto abrumado por un segundo periodo donde, entrado en ebullición, el equipo atlético se ha hecho con la victoria. Alberto, con más protagonistas. Sí, estamos con Chema Rodríguez. Chema, enhorabuena. Muchas gracias. Un partido sensacional. Te hemos visto de nuevo al mejor nivel, llevando las operaciones en ataque. La verdad que hacía mucho tiempo que no veíamos a un Chema tan resolutivo y tan eficaz como hoy. Bueno, yo creo que es todo gracias al supertrabajo del equipo, ¿no? Yo creo que queríamos demostrar otra vez que podemos estar al nivel, jugando contra el campeón de Liga, el campeón de la Champions, el mejor equipo del mundo ahora mismo, y queríamos demostrar que podíamos estar a su altura y que podíamos luchar por títulos con ellos, ¿no? Yo creo que el equipo ha demostrado que está a la altura y ha estado soberbio en todas las facetas del juego. ¿Qué decir de la afición? Esto es increíble, ¿no? Venir a un sitio nuevo, a un gran club como es Atlético de Madrid, que esté lleno de gente hasta la bandera, y agradecer también a nuestros hinchas del Ciudad Real, que muchos seguro que están aquí, y seguro que los que no hayan podido venir nos están apoyando de sus casas, que esto también es suyo, es de todos, ¿no? Muchas gracias y enhorabuena. Nada, a vosotros. Pues me parece un gesto magnífico por parte de Chema Rodríguez, como ya lo comentaba antes Domingo Díaz de Mera, que era importante seguir recordando que este proyecto también es manchego. La entrega de los distintivos, el mejor jugador, Julen Aguinagalde, hará entrega del distintivo el presidente del Atlético de Madrid, don Enrique Cerezo, de la sección de fútbol, que ahora hay que aclarar, la sección de fútbol del Atlético de Madrid, don Enrique Cerezo. Y la entrega a Julen Aguinagalde, ha sido uno de los pilares sobre los que se ha sostenido esta victoria del Atlético. El mejor guardameta, Arpad Šterbik, hará entrega del premio Pedro Pérez, el vicepresidente del Balonmano Atlético de Madrid. Partidazo ha hecho Arpad Šterbik, que hoy ha vuelto a confirmar que es uno de los mejores guardametas del mundo, quizás el único que puede competir con Thierry Omeyer por ese distintivo en el presente.
El máximo goleador, de nuevo, es Julen Aguinagalde, el que se va a llevar el premio. La entrega del señor Javier Martín del Burgo, el director general de la agencia antidopaje. Ahí ven al Irundarra, feliz y contento, como todos los aficionados colchoneros y como cada uno de los componentes de la plantilla atlética. Qué gran partido ha hecho Julen Aguinagalde. Una primera parte pletórica. La entrega ahora a los distintivos de equipo subcampeón de la Supercopa, el Fútbol Club Barcelona Interesport. La entrega por parte de Francisco Javier Hernández, el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Lo recoge el capitán del equipo azulgrana, Laszlo Nagy. El magiar ahora con el saludo, la deportividad máxima. El húngaro que saluda a los notables que se dan cita sobre la pista. Y llegará el momento de que los componentes del Balonmano Atlético de Madrid vayan subiendo a ese podio para recibir esa placa que les distingue como campeones de la Supercopa. José Javier Umbrados, quien lidera los suyos. Lo decía Alberto y me corregía, es cierto, con el regreso de Mateo Garralda y con Thomas Svensson, que a veces olvidamos que ha pasado por multitud de equipos y con una trayectoria ciertamente larga, larga, larga y que nunca parece tener fin. Son tres los componentes que saben lo que es vestir la camiseta del Atlético de Madrid, que como bien me aclaraba el bueno de Ordiales, no la rojiblanca. Ese hombre, Nicolai Markussen, va a ver a buen seguro muchos de los flashes que se van a dirigir hacia su persona, porque con paciencia sin ella ha demostrado que es un jugador realmente extraordinario y que todo lo que se hablaba de él es cierto. Tiene por venir, mucho por venir, tiene un futuro esplendoroso. Se va a postular como uno de los mejores del mundo, pero tiene un presente ya de por sí magnífico. Ambientado, por cierto, por la banda sonora de Superman, acompañando la subida del distintivo. El lingote de plata que va a recibir el Atlético de Madrid. Y don Javier Zuriarrain, el presidente de la Sobal, va a ser el responsable, el encargado de hacer entrega de ese distintivo, de esa placa de plata, que va a acabar en manos de los componentes colchoneros. Javier Zuriarrain junto al presidente de la Real Federación Española de Balonmano, don Juan de Dios Román, que también es, por cierto, parte de la historia del Atlético de Madrid. Y al cielo de Vistalegre, con un rugir, me reitero y me repito en la palabra, ensordecedor de este coso, que ahora bate palmas y rompe gargantas en la celebración del primer título del Atlético de Madrid, del Balonmano Atlético de Madrid, en el regreso después de 19 años. En el 92 dejó como tal de ser sección de balonmano del Atlético de Madrid, duró un año más en alguna, en Alcobendas, en la localidad madrileña, pero ya no pertenecieron a la sección de balonmano del Atlético de Madrid. Qué lejos queda aquel año 92 y aquel partido ante el Gorriaga. Bueno, pues 19 años después, el Atlético de Madrid vuelve a ser uno de los equipos más relevantes del balonmano mundial. Y de hecho lo ha confirmado alzando el primer título de la temporada, ese que descansa a los pies de un podio donde no se deja de brincar, donde no se deja de saltar y donde no se deja de celebrar. José Javier Umbrados, hace un año su rostro celebraba una victoria en esta misma competición. Hoy los colores son otros, pero la alegría es la misma. Ahora el reconocimiento de los componentes de la plantilla, al público que en un número de más de 11.900 se da cita en este, en esta plaza de toros, estableciendo un nuevo récord en un partido a Sobal. Más de 11.900 personas han sido testigos de este enfrentamiento. Y repito, más allá de
el recinto, los colores y las banderas que han ondeado es importantísimo para ayudar a la recuperación del balonmano. Va a ser un pilar importante el apoyo también en Madrid para que el balonmano siga creciendo cada vez más en nuestro país, que en cuanto a resultados es incontestable, pero que ha habido problemas que vamos entre todos a intentar ayudar y que se puedan superar. Los jugadores del Atlético de Madrid sobre la pista, nunca mejor dicho, y en un recinto creado a tal efecto, dando la vuelta de honor, la vuelta a la plaza, para ser acompañados con ese grito. Y 11.000 gargantas hacen acompañar a esa fotografía. Y los jugadores que están disfrutando, insisto, y creo que confirman con estos gestos, con esta algarabía, que efectivamente esta era una edición especial de la Supercopa, por los muchos y muchos condicionantes que lo particularizan, por ser el regreso de una entidad de notable grandeza. Y hay que reconocer, esto nos sirve de antecedente para lo que está siendo y lo que va a ser una temporada magnífica. Primer partido de liga. Balonmano Atlético de Madrid, balonmano Valladolid. Supercopa de España, el triunfo del conjunto colchonero, un equipo atlético que se ha basado en la extraordinaria actuación de su guardameta Armand Sterbik y también en la deslumbrante aparición de su fichaje más notable, Nicolai Markussen, el danés, uno de los máximos goleadores del equipo, que ha exhibido todo el potencial que se aventuraba. Había llegado desde Dinamarca, primera victoria del equipo atlético en su recuperación 19 años después de su desaparición. El Atlético ha regresado a la competición y lo ha hecho ganando un título, la Supercopa de España. Bueno, pues el Atlético de Madrid, insistimos, el triunfo del conjunto colchonero. Y ahora los jugadores que van poco a poco desfilando, van marchando hacia ese túnel de vestuario. Y Talando Ceballos, que va recibiendo a los suyos. Vemos a Jonas Kalman. Veíamos a Arpad Sterbik. Lo hace también Julen Aguinagalde, el máximo goleador del equipo colchonero. Y esa alegría, que nunca mejor dicho, en primer plano hemos comprobado. Nicolai Markussen. Repito, es complicado tener paciencia con un tipo que en la puesta en escena hace lo que ha hecho el talentosísimo danés, que tiene brazo, que tiene envergadura, que tiene talla y que tiene un sinfín de recursos técnicos que exhibe con casi con portentosa asiduidad. El abrazo de Julen Aguinagalde, que recogía y recibía a los preciosos obsequios que había recibido como máximo goleador y como mejor jugador. ¡Esa alegría! Con Joan Cañellas agitando ese lingote de plata. Bien guardado, bien resguardado en ese vestuario del Atlético de Madrid, donde a buen seguro, cuando las cámaras permitan la privacidad exigible, la alegría se desatará de una manera un tanto más íntima. ¿Cuánto las cámaras de televisión, cuánto disuaden a todos y cada uno de los componentes? J. Umbrados. Ahora intentando llamar a los suyos para ese gesto, para esa última exhibición de alegría, de notable alegría. Y el rugir de las gargantas de los componentes del equipo atlético, que ahora rompen a gritar ese campeones, campeones, que ha acompañado su salida de estas instalaciones. 33-26, repito, la diferencia además ha sido notable. Ahora analizaremos, porque también da la sensación que una vez que la diferencia fue creciendo,
Barcelona-Borges, Barcelona Intersport, que habrá que acostumbrarse también a la variación al cambio de patrocinador. Cuando Barcelona Intersport vio que el Atlético de Madrid había cobrado renta suficiente, se dejó ir un tanto y de ahí esa distancia, esos 7 goles que finalmente han registrado lo que ha separado al campeón del subcampeón de esta 26ª edición de la Supercopa de España. Los dos guardametas, Arpad Estepi, que ha hecho un partido extraordinario, pero J. Hombrados, cuando ha salido, no ha querido bajar el listón, no ha querido bajar el nivel, la intensidad, el acierto del marco del equipo colchonero. Y ciertamente es una buena manera de dar el primer golpe de autoridad. Las imágenes, y lo dicho, después de las fotografías, después de la alegría, después de las celebraciones, vamos a ponernos a analizar lo que han sido estos 60 minutos de balonmano y este regreso del Atlético de Madrid a la competición oficial. 19 años después volvió el Atlético y volvió ganando. Es cierto que en el 92 ya no era un equipo de la misma pujanza, pero 19 años después el regreso ha sido como este equipo os tenía acostumbrado, con un título ante el que, insistimos, no olvidemos, es el actual campeón de Liga y campeón de la Liga de Campeones. Venga, sentamos. En fin, lo dicho, 33-26, tiempo habrá para el análisis. La victoria del conjunto del Atlético de Madrid sobre Fútbol Club Barcelona Intersport en esta 26ª edición de la Supercopa de España. Y recuerden, el próximo fin de semana lo que arranca es la Liga Asobal. He visto lo visto, tiene pinta de que va a ser extraordinaria. Espero que hayan disfrutado. Saludos y muy buenas noches. Apostamos por el espectáculo.